a todos. Muchísimas gracias por asistir a este acto. Se trata del acto que concluye lo que ha sido el proceso de rendición de cuentas que ha empezado en este municipio en el mes de noviembre. Seguro que algunos de ustedes ya han tomado parte en alguna de las reuniones del proceso de rendición de cuentas. Hubo 9 sesiones, una general y 8 por zonas. Y fruto de todo este proceso se ha generado este debate-encuentro, en el que no solamente podrán plantear cuestiones al equipo de gobierno, sino a toda la corporación municipal. ¿Vale? Están ellos aquí a su disposición, primero para explicarles las consecuciones hasta el momento y cuál es el estado del municipio en estos momentos, pero también, sobre todo, para dar paso y responder a sus preguntas. Está previsto que este acto dure aproximadamente 2 horas. Entonces, en la primera parte, de 1 hora de duración, tendrán lugar las intervenciones, primeramente del alcalde y el señor Alfonso Rodríguez Badal, y posteriormente de cada uno de los portavoces de los grupos municipales. Una vez finalizadas estas exposiciones, habrá un turno de réplica del alcalde y también de los grupos municipales, y finalmente se cerrará esta primera parte con unas palabras del alcalde de réplica. Después, en la segunda parte, es cuando ustedes van a tomar la palabra. Pueden hacerlo de 2 maneras. La primera, de forma oral, es decir, levantando la mano, y alguno de nuestros de los dinamizadores del municipio pues les facilitarán el micro para que puedan plantear su pregunta. Pero si alguno no quiere hacer la pregunta de forma oral, están a su disposición en la mesa que había a la entrada del salón una serie de formularios en los que pueden redactar su pregunta. Si no hubiera tiempo para responder a sus preguntas a lo largo de esta hora, para no alargar más el acto, lo que sí les garantizamos es que van a tener una respuesta por escrito desde Alcaldía, pero todas las preguntas que se planteen hoy van a tener una respuesta. Sin esperar más, vamos a dar la palabra al señor Alfonso Rodríguez Badal, el alcalde de Calviá. Y tiene usted, señor Rodríguez, 20 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a esta sesión plenaria que, de alguna manera, es una sesión de rendición de cuentas. Ha explicado la presentadora que estamos dando final a un proceso de rendición de cuentas que abrimos por primera vez este otoño y que nos llevó a explicar a los ciudadanos qué es lo que habíamos hecho en año y medio. Y ahora queríamos rematar ese proceso de rendición de cuentas con esta sesión de toda la corporación plenaria, pero próxima a los ciudadanos, y que permitiese también a todos los portavoces de los grupos rendir a su vez cuentas de lo que han hecho o de lo que ellos entienden que se ha hecho bien, se ha hecho mal o se ha dejado de hacer, y a la vez someterse también a las preguntas de todos ustedes. Pensaba el otro día, y en esta reflexión, de nuevo, una pregunta que siempre me hago recurrentemente, es decir, ¿para qué hemos venido aquí? ¿Para qué quisimos, desde el Partido Socialista, desde este equipo de gobierno que ha asumido la responsabilidad de Calviá, para qué quisimos gobernar en Calviá? Y tengo claro que quisimos gobernar en Calviá para transformar este municipio. Un municipio que se había quedado anclado sin movimiento, sin innovación, sin capacidad de ofrecer nuevas oportunidades, y queremos hacerlo todo lo contrario: moderno, innovador, activo, participativo, líder, referente. Hemos venido aquí para activar nuestro destino turístico, un destino turístico que necesitaba de proyecto y de políticas y que carecía de ellas, porque eso nos permite generar más empleo, y empleo de más tiempo, y ojalá también que empleo de más calidad. Hemos venido aquí para apostar desde el Gobierno municipal por lo que siempre hemos defendido nosotros: la igualdad de oportunidades. Políticas de igualdad de oportunidades, políticas de equidad que permitan tener a todos los ciudadanos de Calviá, vivan donde vivan, los mismos servicios, y que permitan a aquellos ciudadanos que lo están pasando mal poder sentir a su administración más próxima y ayudarles a salir del mal paso. Hemos venido a hacer política. Algunos dicen política nueva, política vieja. Yo siempre hablo de política buena o mala, ni nueva ni vieja, adaptada al tiempo. Y hemos venido a hacer política buena. Y desde luego, en el siglo XXI la política no se entiende buena si no es desde la participación, desde la transparencia, desde la rendición de cuentas, desde la proximidad y cercanía que tiene todo
el equipo de regidores de este equipo de gobierno que está próximo a sus zonas, que atiende a sus ciudadanos, como mínimo, por supuesto, una vez por semana de manera física en su despacho de zona, pero que atiende constantemente 24 horas al día, teléfono o correos, porque esa es la proximidad que nos permite la política municipal. Esa es la buena política municipal, ni vieja ni nueva, simplemente buena. Y hemos venido a sentar las bases del siglo XXI, del alcaldía del siglo XXI, porque desgraciadamente llevábamos casi 12 años de retraso en ese proyecto de un Calviá del siglo XXI. Seguíamos viviendo en el año 2015 un Calviá de finales del siglo XX. Y necesitaba actualizarse ese proyecto y hemos venido a hacerlo desde el respeto al territorio, desde el respeto al medio ambiente y desde el respeto sobre todo a la responsabilidad que tenemos de dejar un municipio a nuestros hijos, un municipio que siga dándoles oportunidades. Y para eso, varias actuaciones que yo voy a intentar repasar y que me dejaré muchas de las políticas que estamos llevando a cabo porque 20 minutos son 20 minutos y la moderadora se encargará de que no me pase de ellos. Pero en principio, lo primero que decidimos y que planteamos claramente es si hemos de sentar las bases del municipio para este siglo XXI, lo primero que hay que hablar es de hacia dónde quiere ir el territorio de Calviá en los próximos 20 o 30 años. ¿Cuál es el diseño de municipio que queremos y que apostamos? Y lo estamos haciendo desde una revisión del plan general, una revisión participada. Venimos de una legislatura en donde había muchas modificaciones puntuales de planeamiento, Costa de Emblanes, Ses Planes, Son Caliu, la entrada a Santa Ponsa, la ampliación del polígono Son Bugadellas, todas ellas de manera aislada, respondiendo a intereses que buscaban los propios promotores. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos una visión global del municipio, para adecuar el municipio al siglo XXI y saber dónde queremos reserva de espacio de equipamientos públicos, dónde puede ir comercial, dónde puede ir vivienda pública y dónde, de alguna manera, podemos seguir construyendo este municipio. Nos hemos encontrado también, y hemos venido para cambiarlo, un municipio que era líder turístico y que ha estado durante muchos años sin un proyecto de turismo para este municipio líder. Esa ausencia de proyecto turístico repercutía directamente en una pérdida sostenida, mantenida y constante de tiempo de empleo para nuestros vecinos, de liderazgo en lo que ha sido un destino clave en el Mediterráneo, incluso en el mundo. Y hemos venido pues, para darle un proyecto turístico y la semana que viene el Foro de Turismo verá el primer borrador de ese Plan Estratégico de Turismo de Calviá 2030. Porque llevamos tiempo trabajando y ahora vamos a consensuarlo con todo el sector. Y ese proyecto turístico tiene que venir desde la innovación, porque desde luego no se pueden aplicar políticas del siglo XX para un turismo del siglo XXI. Y un municipio que quiere ser líder en algo, y nosotros queremos serlo en el mundo turístico, ha de ser líder en su conocimiento y en su innovación. Y venimos para actualizar ese proyecto y darle este proyecto a Calviá. Desde la innovación, pero también, por supuesto, desde la mejora de las líneas de nuestros destinos turísticos. 12 años con una sola obra, con una sola inversión en primeras líneas turísticas en un municipio que vive del turismo. 12 años en el que solo la primera fase de la Avenida Magaluf se ejecutó en el último de esos 12 años. Un municipio que debería estar cada invierno actualizando sus zonas y mejorándolas y cuando acabase volver a empezar por la primera. Eso es una falta de proyecto y de interés. Las cosas y los competidores aprietan y espabilan y el liderazgo se gana día a día. Y por eso nosotros hemos venido a mover esta segunda reconversión turística de Calviá, que no se va a ejecutar en 2 años ni en 4, que va a necesitar 2 legislaturas mínimo. Pero que va a tener un proyecto detrás para hacerla. Y además de esa segunda fase de la Avenida Magaluf, de la calle Eucaliptus, tenemos ya para esta primavera el Paseo Costero de Santa Ponsa, el Paseo Costero de Costa de la Calma, la Plaza de España de Portás, y tenemos proyectos muy claros que presentaremos también para consensuarlo con los agentes de uno de nuestros destinos más sensibles, como es Magaluf, un proyecto para Magaluf, que lleva implícito ya un consenso de mejoras, por ejemplo, de la calle Blanca o de la calle Galeón. Eso es construir un proyecto. Eso es querer decir que nuestra tarjeta de visita, que son nuestras zonas turísticas, tiene que estar en perfecto estado de revista. Nos encontramos también con una actividad turística pues, de escasos 6 meses y bajando.
Y esto, el pararlo, remontarlo y recuperarlo, que no es cuestión de un año ni de dos, y tampoco responsabilidad exclusiva de la Administración. Yo no presumo de que dos años después tengamos casi dos meses más de actividad turística. Pero sí que la Administración tiene que formar parte de esa solución. Y es lo que hemos hecho nosotros, intentar formar parte de esa solución. Trayendo de nuevo, como digo, las inversiones, mejorando la promoción, haciéndola más moderna, acompañando en una mayor actividad también que nos permita darle a ese invierno pues más contenido. Nos encontramos con un municipio absolutamente huérfano de actividades innovadoras, de iniciativas innovadoras. Y a finales del mes de abril, en Calviá podremos disfrutar del primer Congreso Mundial de Smart Island, que va a agrupar a todas las islas del mundo a reflexionar aquí en Calviá sobre cómo la innovación y la tecnología puede ayudar, uno, a mejorar nuestra industria turística, porque es la actividad turística común a todas las islas del mundo; dos, a mejorar la vida de los ciudadanos de las islas, que tienen dificultades y oportunidades diferentes a las demás: conectividad, medio ambiente, eficiencia energética, gestión de residuos, gestión del agua, todo esto. Pero todo esto hay que afrontarlo desde el conocimiento y la innovación. No se puede hacer desde un despacho. Se hace sumando los esfuerzos y el conocimiento de todos. Y ser sede de ese primer Congreso Mundial de Smart Island creo que nos va a poner de nuevo en el mapa. Y además de ir desarrollando proyectos como la mejora de Wi-Fi en las playas, la sensorización de nuestros parkings, las aplicaciones turísticas que den información a todos nuestros visitantes y que nos permitan a nosotros obtener de esa información exactamente qué buscan nuestros turistas, qué quieren, cómo se mueven y, por lo tanto, cómo podemos mejorar nuestro destino, es decir, innovación. Y nos encontramos, por ejemplo, por poner un dato solo, un destino que sufría muchísimo en su imagen, como es Magaluf. Y es un destino del que teníamos noticias de escándalos y hoy es ya, incluso en el mercado emisor británico, un ejemplo de reconversión turística que ha acelerado mucho su puesta a punto hacia la calidad. Y en esos esfuerzos, he de decir, y hago un pequeño paréntesis a la actualidad que nos ha traído, pues la detención de un empresario de Calviá, con intereses importantes en Calviá. En esos esfuerzos, nosotros, desde la tranquilidad también de la acción de gobierno absolutamente ajustada a la legalidad, colaboración máxima con la justicia, como no puede ser de otra manera, para poner orden. Es lógico actuar así, se llame CURSAC o se llame como se llame. ¿Pero por qué queremos más turismo? Pues porque es la fuente de empleo de nuestros vecinos. Porque necesitamos dar ocasiones y oportunidades. Y además el turismo también nos puede abrir ocasiones y oportunidades de otros nichos de empleo, desde la innovación turística, desde la gestión medioambiental, para nuestros jóvenes. Claro que los empleos de hostelería son propios de Calviá, pero además la nueva industria turística va a generar seguro más empleos. Y por eso, como queremos más empleo, más tiempo y más calidad, pues podemos decir que con alivio, porque cada vez que un vecino me para y me dice que este año empieza a trabajar antes, es un alivio y es una buena noticia. Del mismo modo que cada vez que un vecino me para y me dice que aún no ha empezado, es una muy mala noticia. Pero tenemos datos que nos avalan. Pero no de reducción del desempleo en los meses de temporada alta, que también. Pero es que en dos años hemos reducido el desempleo en el mes de enero un 13%, en febrero un 14%, en octubre un 23%, en noviembre un 16%, en diciembre un 15%. Ese era el objetivo y por ahí vamos transitando. Para reducir empleo nos encontramos con un IFOC que no tenía políticas activas de empleo, que no era capaz de ayudar a nuestros vecinos y vecinas a mejorar su empleabilidad. Y nosotros hemos pasado en dos años de 1,4 millones a 2,7 millones de euros invertidos en políticas activas de empleo. Más de un 80% de incremento, con una actividad que de nuevo nos pone como ejemplo en muchos sitios. Y para muestra, la primera feria de empleo y emprendeduría que tenemos a final de mes en la Sala Palmanova y en sus aledaños. Pero seguimos pensando en los 2.554 parados que tiene Calviá en este mes de febrero, que queremos que encuentren empleo en marzo. Y si puede ser en marzo, mejor que en abril, y si no en abril, mejor que en mayo. Pero mientras lo hacen, tienen que sentir que su
la Administración está con ellos y que, por lo tanto, activa esas políticas de igualdad de oportunidades de las que siempre hemos hablado. Y hemos activado políticas de bienestar social con mejoras de más de un 20% en el presupuesto para mejorar la ayuda social emergente. O para actividades o actuaciones novedosas como la ayuda de atención de comedor domiciliario para aquellas personas mayores que no pueden tener la autonomía necesaria para arreglarse con las comidas diarias. Hemos hecho políticas de igualdad de oportunidades desde la educación, claro que sí. El primer año ya duplicamos el presupuesto de becas y desde la equidad, porque hemos querido que todos los niños tengan colegios lo más dignos posibles. Y hemos ido, el verano pasado, más de 500.000 euros para actualizar infraestructuras de nuestros colegios que eran bien necesarias. Y hemos apostado también pues, por algunas ayudas nuevas, como por ejemplo, estos dos últimos meses, y ocurrirá para el invierno que viene, ayudas a las familias que teniendo a su niño en las escoletas de 0 a 3, que entendemos como tramo educativo y no asistencial, pues desgraciadamente en invierno, cuando carecían de trabajo, tenían que sacar al niño de la escoleta porque no podían pagarla. Y hemos incrementado esas subvenciones para las personas que pueden estar en situación de desempleo en esos meses de invierno, con un presupuesto de 40.000 euros. Y hacemos programas de reutilización de libros de texto para aliviar también la compra de los libros y el material, manteniendo las subvenciones que había antes, 126.000 euros de subvenciones, más 60.000 euros para programas de reutilización de libros de texto. Nos encontramos con un municipio que también necesitaba políticas activas de igualdad y tenemos un área de igualdad y un plan de igualdad municipal para este 2017. Pero además sabemos que nuestros vecinos estaban acostumbrados a servicios de mucha calidad y había que recuperar la calidad en esos servicios porque lo exigen. Y está bien que los calvianes lo exijan. Y hemos sido capaces pues, de actualizar, por ejemplo, y seguiremos haciéndolo, pues, infraestructuras deportivas que necesitaban una buena mano. Hemos cambiado el césped de Santa Ponsa, del Polideportivo Santa Ponsa, el grande y el pequeño, el de Sonferrer. Hemos mejorado los vestuarios de Santa Ponsa en este momento. Vamos a hacer una actuación este verano en el césped de Magaluf y también en la tribuna y en el espacio del campo, de las gradas, etc. Con muchas más inversiones en instalaciones deportivas, y no solo en instalaciones, sino en actividades, puesto que también hemos incrementado un 20% las subvenciones a los clubes deportivos y las becas a nuestros jóvenes deportistas. Más de 70 becas dimos hace menos de un mes. Gracias. Hemos sido capaces de pensar en nuestra gente mayor que necesitaba ampliaciones de sus locales de la tercera edad y ya hemos hecho actuaciones y otras que vamos a hacer, como la próxima construcción de una nueva tercera edad en Sonferrer, a la que vamos a dedicar más de 700.000 euros. Hemos encontrado algunos problemas en este camino, como fue la demanda que anulaba la concesión de la recaudación municipal, y hemos generado con ese problema una ocasión. Y hemos internalizado el servicio, hemos ahorrado 1.000.000 euros y hemos abierto un servicio de atención al ciudadano aquí al lado en Palmanova, que tiene las oficinas de recaudación, pero tiene también la atención ciudadana mucho más próxima. Hemos hecho políticas de medio ambiente, de bienestar animal, de vivienda, de transporte. No me va a dar tiempo a hablar de todo, pero hemos intentado coger este municipio y darle salida a las necesidades que tiene. Tenemos el compromiso que estamos viviendo hoy de rendir cuentas, tenemos el compromiso de la transparencia y la participación y tenemos unos procesos de transparencia y una web y un portal de transparencia en el que los ciudadanos pueden encontrar ya, 2 años después, prácticamente todo su equipo de gobierno. Y no solo pueden encontrar información, sino que pueden participar con nosotros en las decisiones. Pueden decidir con nosotros en los presupuestos participativos, el año pasado 350.000 euros y para este año 2017-2018, 890.000 euros en decisión conjunta con los ciudadanos para saber qué queremos entre todos ejecutar. En definitiva, estamos pensando en el futuro, también hemos recuperado la memoria histórica, estamos pensando en Calviá y lo estamos haciendo para que nadie se llame a engaño, sin subir impuestos por aquello que algunos dicen. Es más, bajando algunas tasas de basuras a sectores muy perjudicados, como los locales comerciales, las cafeterías y los supermercados. Lo estamos haciendo amortizando deuda sin incrementarla, como algunos dicen. De hecho, cuando llegamos había 54,5 millones de euros de deuda y cuando nos vayamos habrá 20 millones de deuda.
habremos reducido más del 60% de la deuda de Calviá. Pero mientras, estamos atendiendo a los ciudadanos. Y nos gustaría atenderles más, si la ley Montoro nos permitiera utilizar el superávit y nos permitiera utilizar el remanente líquido de tesorería que tenemos y construir, por ejemplo, una escuela de adultos, un centro de día o poder tener mucha más actividad. En definitiva, Calviá está transitando hacia una mejora evidente. ¿Estamos satisfechos? Sí. ¿Estamos contentos? ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes porque queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y vamos a necesitar de la actualización de determinados proyectos estratégicos de manera conjunta con los ciudadanos y vamos a necesitar de la confianza de ustedes para seguir poniendo Calviá donde realmente queremos todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Ahora damos paso al turno de palabra de los diferentes grupos municipales. Deberíamos empezar con el grupo del Partido Popular, pero al no estar presentes, pasaremos al turno de palabra, del grupo municipal de Esquerra Oberta, al señor Rafael Sedano. Juan Bulgui. Teniu 10 minuts. A mi no m'aplaudiu, eh? No. Més o menys sabeu qui és el públic. Bé, això impressiona un poc, eh? A vegades xerrar a la sala de plens és més còmode perquè no t'enfrontes realment a qui van les polítiques, no? Perquè entre nosaltres fem un poc de xou, però després l'important és enfrontar-nos. I precisament per això, des d'Esquerra Oberta vàrem reclamar aquest acte, perquè és significatiu que faltin unes cadires. A mi ja m'ha bé, perquè d'aquesta manera la càmera m'ha pogut enfocar millor i no se m'atapa, però és important tractar aquest tema. Entenem que hi ha una sèrie de punts que són destacables. I el primer, en tots els respectes a la moderadora, perquè sabem que no és qüestió seva, però avui no està concloent cap rendició de comptes. Avui és un acte d'estat del municipi, avui és un acte de xerrar amb el ciutadà, avui no està concloent cap rendició de comptes, perquè els actes que se van fer en novembre són uns altres diferents, són uns actes on ens vam gastar uns dobbers, se va fer una inversió, se va fer una despesa i uns esforços que jo diria que no són exactament equilibrats amb els d'avui, que era el que sí que havíem acordat que seria avui. Un acte on hi hauria una difusió i un contacte major per tal que pogués venir el màxim de gent, que la gent pogués estar informada. La data, lloc i hora és el de menys, que és el que els ha interessat més a una gent, que avui no són aquí perquè diuen que era molt important que se fes a la sala de plenari. Doncs és igual, l'important és que se faci exacte i l'important és que se faci bé. I avui és un acte que s'està fent i s'està fent com tocava. Els esforços van ser novembre, però és que estem aquí i evidentment tot el respecte i l'agraïment. Però insisteix que avui no està acabant una rendició de comptes. I si hi ha d'haver respostes a preguntes que no s'han fet, està molt bé que se facin des de Batllia, però també que pugui contestar els regidors que li pertoquin, perquè avui també és perquè els ciutadans se puguin referir a cada un dels regidors, a cada un dels portaveus, a qui sigui, de la dreta o de l'esquerra o del centre. És que no hem pogut xerrar, en tots els respectes, ni de la moderadora. Tenim una comissió informativa, una comissió que se va fer una moció que va dur molta polèmica, se podia plantejar millor o pitjor, però una moció se va aprovar una comissió per xerrar temes de comunicació. No ens hem pogut comunicar ni d'això. Jo m'he enterat avui de matí de quina era la persona que venia. El Partit Popular va fer acusacions de gelosia a qui vàrem remuguer per els actes de novembre. Això és un acte de gelosia. El dia que poden venir a xerrar no hi són. Nosaltres vam dir que no aniríem l'altra vegada. Ens vam dir que fèiem el xou. Qui fa més el xou? Nosaltres? O si és cert que ells són avui a l'Ajuntament, tots els regidors estan fent el xou? A mi ja me sembla bé que ho facin, eh? Vull dir, nosaltres, Pentura, si féssim el seu plantejament, també seríem allà ara. Ara, incoherents com a mínim. Aquells mos critiquen que nosaltres fèiem el xou. Insisteix, jo ho faria, però com a mínim jo ho defenso, també, aquest tipus d'opcions.
Per entrar més directament a l'acte, s'ha millorat. El municipi està anant amb un any millor. Òbviament, només faltaria. Hi ha un govern de centre-esquerra, ja és alguna cosa. Només faltaria d'on venim. Venim de 12 anys de foscor, venim de 12 anys d'imposició, venim de 8 anys d'absolutisme, que no vol dir majoria absoluta, les majories absolutes són respectables, però l'absolutisme evidentment no. Per tant, evidentment, donant-se l'enhorabona, estan moderadament satisfets de lo que s'està fent. Clar que sí, només faltaria. Per això tenim un acord d'investidura, per això nosaltres teníem clar en qui podíem xerrar per arribar a un acord amb algunes polítiques. I vaja, a partir d'aquí. No, jo no duc un test preparat, bàsicament sí que duc algunes coses que ho tractarem més a la segona part, però sí que, evidentment, depenent de la primera intervenció d'Esbatle, nosaltres volíem dir el plantejament. Duc un test preparat de que nostre i que sentiu lo que deim de que nostre, en realitat és un poc, jo en tinc una falta de respecte, perquè m'és igual el que digui Esbatle i jo xer. Bueno, respecte el que ha dit Esbatle. Cap on vol anar aquell viat? Disseny del municipi, pla general. Molt bé, on és el pla general? On et se va en projecte del pla general? Estem quasi a mitja legislatura i a dia d'avui no ja se va en projecte. Sí, se va fer un primer esborrany, se va fer una proposta perquè ciutadania pogués opinar, però no hi ha res més. No sé quin temps duc i pentura m'estic passant de molt, però vaja. 4 minuts i mig. No sabem on és el pla general, no sabem dates, no sabem... Sí que sabem que hi havia unes inversions a fer el 2016 que no se van endur a terme, que se va dir que el 2017 no ens preocupàssim perquè se faria molt ràpid, però estem en el mes de març i no sabem res de se va en projecte. Passant pena, sincerament, de que no s'aprovi aquesta legislatura. Creiem que estan fent molt tard, molt. Projecte turístic perquè el viar. Correcte, molt bé. Hi ha un projecte que s'està plantejant. Projecte 2030. Nosaltres no sabem què és aquest projecte. M'he girat ara en Alfonso per demanar-li si fins a quin punt. Perquè nosaltres hem sentit campanes, però no sabem exactament per on va el projecte. Això sí, estamos en ello. Ho ha dit. Aviat presentarem el projecte 2030. Nosaltres què volem? Estiu de qualitat i desestacionalització. Si l'estiu ha de venir un poquet menys de gent, però ha de ser de qualitat, és cap on han d'anar. I, evidentment, treballar perquè ens hi ven, vengui més gent. Més mesos, evidentment. Que això ho ha dit, sí que és cert. S'ha comentat el tema de que una nova indústria hotelera, que doni més feina, molt bé, però de qualitat. Major estabilitat, menys infraccions i millors condicions. S'està fent feina també amb això. Consti una cosa, enhorabona Sifoc, enhorabona Andario. Consideram que la feina de Sifoc s'està fent ben feta. Ara bé, aquest tema sí que considerem que és molt important i hauríem de posar peu fiter. Congrés Smart Island, fantàstic, ho veurem d'aquí un mes. El plantejament de partida és bo. Tema Cursac, Esquerra Oberta seran lleials, Esquerra Oberta serem seriosos, no partirem de primeres, i no ho hem fet, a donar branca. Ara bé, informació i transparència màxima, perquè com que surten noms damunt dels diaris, ja sabem que els periodistes a vegades els va bé posar perquè d'aquesta manera provoca un poc més i d'aquesta manera qualcú m'allotges més. Bueno, però surten noms i per tant, seran lleals, ho han dit, però sí que volem la màxima informació. Benestar social, se prenen mesures, sí, però algunes són, vull dir, que ok, que s'estan fent, però la primera mesura referida a reutilització de lliures, per exemple, se va obrir un nou termini de modificació de les condicions d'ajudes de test primari i secundari just entrar, mes de juliol, primer ple. Senyor Solano, li queden 3 minuts. A proposta d'Esquerra Oberta. A proposta d'Esquerra Oberta. Després s'ha treballat aquest tema, però la primera mesura ja va sortir en altres. Recaptació, una altra vegada, lleialtat màxima i seriositat. Ara bé, per si un cas van presentar la moció, i lleialtat perquè van tardar un meset a presentar-la per garantir la internalització. Ara bé, un pic és desastre que tanmateix enviava, malauradament, evidentment, no estan contents que hi hagués una sèrie de persones que se quedessin sense feina, però un pic sabem que per causa del Partit Popular hi havia una gent que se quedava sense feina, l'altre, que és el servei de recaptació, s'havia de garantir que s'internalitzava. No hi havia alternativa possible. En el Zamora no era una opció per nosaltres. Legalment, sí, però no era una opció per nosaltres.
Mira, mirau, jo som una persona que sovint pec, i de fet en Alfonso a vegades amb el company tenim un debat, de que a vegades pec de massa prudència. No, això millor que no ho diguem encara, no, espera, que això pot ser, ara no toca. Però vaja, entre prudència i valentia hi ha una distància. I consideram que hi ha pits que han de ser un poc més valents. Perquè, insisteix, estem satisfets de com està anant el municipi i com està anant la legislatura. Insisteix, només faltaria, venim de 2 anys de Partit Popular. Ara bé, una miqueta més de valentia, una miqueta més d'iniciativa, perquè si bé és cert que el que se fa s'està fent moderadament, satisfactòriament, creiem que segueixen moltes línies que se van marcant. Estamos en ello, demà ho farem, la setmana que ve presentam, i és un poquet així, no? Vull dir, una de dues, o els funcionaris filtren sempre informació a l'oposició i per això fem tantes propostes que estamos en ello, o estem seguint molt allò que ens proposen. I per tant, sí que amb els temes que s'està destacant, enhorabona, però n'hi ha molts que pensam que se segueix massa allò que des de l'oposició anem reclamant. Moltes gràcies. Gràcies. Ara és el torn de paraula del grup mixt. Cridem a fer el torn de paraula el senyor Tarancón, Carles Tarancón. 5 minuts i posteriorment Fernando Alcaraz podrá hacer uso de ya 3 minutos. Muchísimas gracias a todos por venir. En primer lugar, como tengo 5 minutos, tengo que darme un poco de prisa. Me gustaría quejarme formalmente al equipo de gobierno, puesto que este acto ha sido completamente organizado por ellos sin la participación de las demás fuerzas políticas. Ya se ha visto el éxito de MAS, que tenemos la no presencia del Partido Popular. Por lo tanto, esto es una realidad de la que hoy pues, gozamos en el Ayuntamiento de Calviá, ¿no? 12 años de falta de gestión del Partido Popular y hoy no vienen a rendir cuentas. Por lo tanto, nosotros cuando llegamos aquí a Ciudadanos, llegamos aquí al municipio de Calviá, tuvimos la decisión precisamente de decidir pues, que teníamos que, a qué partido apoyar, qué tipo de políticas nosotros entendemos que son las más óptimas para el municipio y entendimos que lo mejor es quedarnos en la oposición porque no confiamos ni en una ni en otra fuerza política. El alcalde habla de vieja y mala, buena y mala política. Nosotros entendemos que la vieja política debe eliminarse y hay que aplicar una política más moderna, la cual nosotros entendemos que hay ciertas prácticas que se siguen llevando a cabo. El alcalde, pues siempre muy buen orador, siempre habla que todo es maravilloso, todo es fantástico ahora, pero no ha dicho, por ejemplo, que se ha incrementado el gasto en 8 millones de euros desde que ellos están. Hemos pasado un presupuesto de 81 a 89 millones en un municipio de 52.000 habitantes. Mientras que el Ayuntamiento de Palma tiene 400 millones de presupuesto y son 500.000 de habitantes. Por lo tanto, la proporción aquí en el Ayuntamiento de Calviá, nosotros entendemos que es un ayuntamiento que está muy engordado, con un patrimonio, unas infraestructuras muy difíciles de mantener, que además el Partido Popular en 12 años no pagó, no las mantuvo y ahora hay que hacer una inversión muy fuerte y que por lo tanto entendemos que esta administración, ciertos gastos, no entendemos por qué se invierte tanto en unos sitios y se invierte tampoco en otros. No nos ha hablado, por ejemplo, del problema de las plusvalías ahora mismo. Ha dicho, no hemos subido impuestos. El IBI no lo ha bajado. Pero es que las plusvalías ahora tenemos un problema, que es que la gente que va a traspasar su vivienda por debajo del precio de mercado, el Tribunal Constitucional ha dicho que esas plusvalías que se han pagado no se tienen que cobrar y eso no se atreven a decirlo los ayuntamientos. Y eso es un serio problema porque va a repercutir muchísimo en los ingresos de los ayuntamientos. Aquí nosotros estamos ya desde el primer día atentos porque realmente se tienen que tomar medidas para afrontar este tremendo problema. No nos ha hablado del atasco que hay en urbanismo. Tenemos vecinos que han pedido licencias de obra que han tardado meses y meses, hasta 6 meses para una licencia de obra. También es debido a la famosa ley Montoro que no se puede pues, ampliar los departamentos y claro, falta personal. Pero eso no implica que entendamos que ciertos problemas requieren una buena solución. Tenemos un problema con la procesionaria ahora mismo. Estamos en una alerta y además declarada por la Guardia Civil. Lo hemos dicho varias ocasiones. Esperamos que el ayuntamiento tome medidas porque no paramos de encontrar focos activos. Tampoco nos ha hablado el alcalde de los problemas que tenemos con la seguridad.
tenemos un problema con los interinos que requiere pues medidas que esperemos que el señor Andreu Serra luego nos explique. O tampoco nos ha hablado, por ejemplo, de la subida de sueldo unilateral que ustedes llevaron a cabo del jefe de policía, que un tribunal declaró ilegal y que tenían que devolver el dinero que le subieron. Tampoco nos ha hablado, por ejemplo, del aumento que se tiene previsto hacer para construir un skatepark. Un skatepark que se habla de ser el segundo más grande de Europa. Y yo me pregunto cómo es posible que si tenemos aquí a 200 metros un skatepark abandonado, precintado, que no puede usar la gente, todavía nos hablen ahora de crear un nuevo skatepark. Por lo tanto, muchas gracias, moderadora. Nosotros lo que estamos defendiendo es que precisamente el ayuntamiento nos cuesta muchísimo y cada año el presupuesto está creciendo mucho más. ¿Vamos a poder seguir así? Yo creo que no. Yo creo que precisamente el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, con lo que tenemos, pagar para mantenerlo e ir poco a poco haciendo proyectos. Pero si empezamos a apostar por proyectos uno tras otro, y luego todo es maravilloso, y nos llega un Partido Popular, nos empieza a aplicar recortes, se empieza a hacer estos destrozos que han hecho estos 12 últimos años, pues tendremos un serio problema para mantener lo que tenemos. Por lo tanto, espero que a partir de ahora este equipo de gobierno siempre va a tener nuestro apoyo en aquellas políticas que nosotros entendemos son positivas. Las políticas de empleo siempre las hemos apoyado, las políticas sociales, el incremento que se han hecho en servicios sociales siempre lo hemos apoyado. Lo que no apoyamos, por ejemplo, es que en el plan de rehabilitación de comercio solo se destinen 75.000 euros y pues estemos hablando de proyecto turístico, estemos hablando de ayudar a la oferta complementaria y luego vemos que hay una escasa ayuda. Mientras que las infraestructuras que yo les he dicho se destinen tantísimo dinero. Por lo tanto, no entendemos por qué estas políticas realmente de aparentar una imagen fantástica y luego en la práctica lo que se destina más a parques, jardines, infraestructuras deportivas y luego lo que es realmente el comercio turístico y la oferta complementaria de Calviá entendemos que se destine tan poco dinero. Por lo tanto, esperamos una explicación después. A partir de ahí, yo considero que precisamente si tuviese que elegir, es cierto, no me quedaría con la legislatura del Partido Popular, no me quedaría con un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que lo ha tenido todo abandonado. Pero tampoco entiendo que se tenga que incrementar tanto el gasto de un ayuntamiento y luego, pues la promesa, yo entiendo que unos impuestos bajos, pues ahora realmente van a ser difíciles y con el tema de las plusvalías tendremos un serio problema. Gracias. Gracias. El señor Alcaraz. Buenas tardes a todas y a todos. A ver, yo es que me he perdido. Me he perdido porque en principio los que tenían que preguntar eran ustedes y nosotros éramos los que teníamos que hablar de lo nuestro, no de los demás. Sí que es verdad que hay una situación especial de la no presencia del Partido Popular. Y en ese aspecto sí que sería normal que la gente lo nombrase. Bueno, en primer lugar, decir que soy Fernando Alcaraz, teniente alcalde de Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Calviá, que estoy como responsable desde el 1 de agosto del año pasado, que oficialmente es de octubre, y realmente lo que yo quería deciros es un par de puntos desde Participación y Juventud para que después vosotros y vosotras nos preguntaseis referente a esto, para tener por lo menos un pequeño índice. Sí que es verdad que la situación del PP de no asistir y del ninguneo hacia los ciudadanos y también hacia los funcionarios y a las áreas como protocolo, evento, infraestructura, mantenimiento, juventud, transparencia, pues la verdad que no puede pasar por alto y si me permiten, y esto es una situación que no sabe ni el alcalde, pero ahora lo explicaré. En lo que iba diciendo, por la falta de respeto tanto a los funcionarios como a las áreas, de no dejar las sillas vacías, pues me he permitido traer algo que simbolice o que por lo menos se ocupen esas sillas por respeto a los funcionarios en este caso. Quiero recordar, porque una de las excusas que ha hecho el señor Ruiz, eso de señor a lo mejor le viene grande en estas situaciones, es que a lo mejor se ha gastado mucho dinero en estos actos. Bueno, ellos a día de hoy creo que se han gastado, nos han costado cerca de 300.000, sin contar la subvención municipal ni los concejales
y realmente no han hecho nada, y aquí está que no pueden rendir cuentas, no pueden rendir cuentas, tendrán, simplemente harán una nota de prensa, que la tendrán preparada, se la enviarán a la prensa y de eso viven. ¿Qué más? Realmente yo lo que quería hacer hincapié era mi número de teléfono y el mail, que todo el mundo sabe, está público y demás, pero sí para posteriormente o cuando ustedes quieran, individual o en colectivo, poder explicar yo lo que estoy haciendo en participación y estoy haciendo juventud, que es lo que a mí me toca en este caso. Voy a enumerar ordenadamente o por lo menos un índice, tanto en participación y en juventud, por si acaso después en la ronda de preguntas, recordarles un poco si quieren hacer alguna pregunta referente a algo, y ahora comentaré. En participación, lo digo, por ejemplo, Participación Ciudadana está la plataforma de Participa Calviá. Presupuestos participativos 2016-2017. Propuestas ciudadanas, convenios, asociaciones, colaboración, otras instituciones, voluntariado, dotación informática, proyecto europeo, Chacha Calviá, reforma local y ventanilla única, Consejo Ciudadano, ordenanza Participación Ciudadana, impulso de fiestas y fomento de asociacionismo. En juventud, llevamos un año y medio de reparaciones en juventud. Eso que decían que tampoco le gustaba el sitio, yo ya lo sé porque cuando veo y cuando gestiono yo el área de juventud y el local y cómo lo han tratado, llevamos un año y medio reformando y arreglando y subsanando las deficiencias que este mismo sitio ha tenido y todos los sitios que han tocado ellos, prácticamente. Destacar también en juventud Musicalviá el 2016 y el 2017 que entra ahora. El skate park, también aconsejaría, desde el enorme respeto, que por favor te informes un poquito mejor, no solo en el skatepark, sino en unas cuantas cosas que has dicho, que estarán con. También el tema de dinamización, asociaciones juveniles, centro autogestionado, reglamento de los centros juveniles autogestionados, estudio de grabación, talleres, excursión, encuentros, forum jover, radio juvenil, televisión juvenil. Es un poco para, un minuto, airear y así, si por lo quieren hacer alguna pregunta, tener algo en referencia para poder preguntar y no estar yo aquí hablando de mi libro, y realmente lo que me interesa es que vosotros y vosotras nos preguntéis a nosotros. Bueno, lo anecdótico de los muñecos es porque seguramente, y es una pena, que dentro de un mes, dos meses, tres meses, nos olvidemos de que aquí no se presentó el Partido Popular y que por lo menos, por los cerditos, o en este caso cerditos, y se acuerden el día de mañana que el PP no da la cara. No la da ahora ni la dará luego, por mucho que digan. Y para finalizar por la parte que me toca, ya como portavoz o en este caso representante si se puede, tengo que destacar tres puntos que es condición sine qua non de mi partido que me ha dicho y lo tengo que decir. A día de hoy llevamos prácticamente el 65% del programa hecho. A día de hoy no hemos enchufado a nadie. Es más, solo hay una persona que ha venido reduciéndose 5.000 euros al año su sueldo y aplazándose 4 años su jubilación. Y bueno, y la referencia a las donaciones. A día de hoy, desde las nóminas de Si Se Puede Calviá, ya hemos donado casi cerca de 18.000 euros. Y ahora sé que me he pasado un poquito, pero ya había anunciado mi segundo turno. Yo no voy a hablar porque os lo cedo a vosotros, para posterior, porque eso es lo que os interesa, que vosotros nos preguntéis a nosotros, nosotros respondamos de lo que nosotros gestionamos. Sí que alguno lo tendrá más difícil en decir que gestiona o que no gestiona. Pero bueno, ahora para eso estamos aquí, lo veremos. Gracias y buenas tardes. Gracias. Y por último intervendrá, ahora es el turno de la concejala no adscrita Isabel Manresa. Cuenta con 3 minutos y medio. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo sí que he venido a hablar de mi libro y lo voy a tener que hacer muy rápido porque solo me tocan 3 minutos y medio. En nuestro caso, hablo en plural porque hay mucha gente trabajando junto a mí, a mi lado. Llevamos poco más de 6 meses en el equipo municipal porque nuestra llegada se produjo como consecuencia de la dimisión del señor Israel Molina. Ante las circunstancias sobrevenidas, nuestra primera decisión fue la de no formar parte de ningún grupo municipal, tomando la figura de concejala no adscrita. Esto nos crea algunos inconvenientes. Uno de ellos, que no es inconveniente para nosotros, es no acceder a las ayudas económicas que tienen los grupos municipales. Eso lo teníamos asumido. Lo que estamos intentando asumir es otro tipo de dificultades técnicas, que son, por ejemplo, la que se nos excluya de alguna participación en la corporación, como es, por ejemplo, que no se nos tenga en cuenta en la Junta de Portavoces, se nos excluye directamente. Para eso no somos 25 concejales, sino solamente 24 en el Ayuntamiento.
Pero bueno, adoptar la figura de no adscrita también nos da más autonomía y más libertad para llevar a cabo nuestra acción política. Desde que accedimos al acta de concejala, lo más inmediato fue iniciar contactos y reuniones con todas aquellas asociaciones, entidades y personas particulares que nos habían hecho llegar sus inquietudes, sus problemáticas y todas aquellas peticiones o problemas que les acuciaban. Hemos intentado hacer de puente entre todas esas personas y el ayuntamiento, y también hemos querido ponernos al día sobre el funcionamiento de los distintos sectores del municipio, y para ello estamos organizando constantemente encuentros con todas esas personas y asociaciones. Hasta el momento nos hemos reunido con la Escuela Municipal de Música, la Asociación de Vecinos de Calviá, la Agrupación de Protección Civil, el Club Deportivo de Sonferrer, Asociación de la Tercera Edad Galaxó, Asociación de Familias Numerosas, representantes familiares con síndrome de Asperger, trabajadoras de Olimpia, me está faltando el aire, pero es que tengo que correr mucho. Y en este sentido, nuestra agenda ha sido y sigue siendo prolija en reuniones con toda la ciudadanía. Nuestra función aquí tiene que ser esa, la de escuchar al ciudadano. Nuestra participación en los plenos ha sido y va a seguir siendo muy proactiva. Nosotros desde el primer momento sabemos nuestras limitaciones en recursos, pero lo que tenemos que hacer es ser críticos con la acción del Gobierno y apoyarles en todo aquello en lo que estemos de acuerdo. Yo ya lo dije en el momento que tomé posesión, yo no he llegado aquí solamente para levantar la mano, y cuando lo haga va a ser con criterio, con coherencia y con conciencia. Desde el primer pleno hemos venido interpelando al equipo de Gobierno. Cuando hacemos preguntas, tienen fundamento. Queremos saber a través de esas preguntas cómo están gestionando todos los recursos que ellos sí tienen a mano, porque para eso están ahí. Para eso la gente los ha votado más que a nosotros. En el último pleno también presentamos dos mociones que, tras ser consensuadas con todo el resto de grupos municipales, salieron adelante. Por una parte, conseguimos que se inste a la delegación del Gobierno la implantación de una oficina tramitadora de DNIs, pasaportes y documentos propios de extranjería en el municipio de Calviá. También se instará al Gobierno Balear para que traslade al Gobierno y al Congreso de los Diputados que se atiendan las reivindicaciones de la Asociación Cap Endavant Garantissem les Pensions, para conseguir que se asegure que los poderes públicos garantizarán la dignidad y suficiencia económica del sistema público de las pensiones. Cuando llegó el momento de debatir los presupuestos, votamos en contra. Y lo hicimos con coherencia, asesorados por técnicos en presupuestos y en municipalismo, porque consideramos que no cumplían con los requisitos sociales que nosotros considerábamos imprescindibles. Hicimos propuestas en ese sentido. Pedimos libros gratuitos para todo el mundo, sin que ello representara ningún coste, porque pedíamos hacerlo a través de un banco de libros. También pedimos comedores escolares gratuitos, en el convencimiento de que era un coste asumible en vista de otros que sí que estaban presupuestados. También pedimos la solicitud de un estudio para la implantación de la renta básica en el municipio y la revisión y reposición de las carencias en materia de personal de apoyo en los colegios en que se integran alumnos con diversidad funcional, como por ejemplo síndrome de Asperger. Pareció que nos escuchaban, pero luego fue que no. Incluso algunas de estas propuestas fueron tajantemente negadas en el pleno. Vale, gracias. I d'hora hauríem de començar amb el torn de rèpliques. Queda Andreu Serra, portaveu del grup municipal socialista. Gràcies. Gràcies, Rosa. Me tocava els 10 minuts. Bueno, primer, moltes gràcies a tots i a totes per venir, per ser aquí i per participar activament d'aquest procés, que jo crec que és un procés transparent, que a més ho han comentat i l'ha comentat també amb Esbalda, i que a més crec que és pioner, que per tant ens ensenya, i que veure la sala tan plena ens fa veure que realment era important la decisió que hem pres, i que lamentam que el Partit Popular no estigui entre nosaltres. Realment haguéssim pogut aprofitar per debatre i per discutir, que jo crec que és
fonamentalment d'entre les qüestions que ens trien els ciutadans és per poder confrontar idees i per poder confrontar plantejaments i que el Partit Popular no vulgui confrontar idees, això és una realitat i ho hem vist, perquè la decisió sigui per una qüestió d'espai, jo crec que no se la creu massa la gent. Jo, en la meva intervenció és com a portaveu del grup municipal socialista i el primer que quiero hacer és dar les gràcies a l'alcalde i dar les gràcies de parte de tot el grup municipal socialista per la valentia, per l'empuje i per el coraje, porque se ha dicho aquí, no hay valentía, no hay empuje, no, hay muchísima valentía ponerse al frente de un ayuntamiento tan difícil, tan apasionante, pero tan grande y tan complicado para poder gestionar. Y el liderazgo que ofrece Alfonso Rodríguez en este ayuntamiento, eso es fundamental. Y por lo tanto yo como portavoz del Grupo Municipal Socialista y el que los componen, ese Grupo Municipal Socialista, quiero darle las gracias al alcalde por su intervención, por el arrojo y por el trabajo que hace constantemente. Realmente, en mi aportación tiene mucho que ver con el contrato que estableció el Partido Socialista con los ciudadanos y las ciudadanas. Lógicamente, este es un contrato que después apoyamos porque creemos y porque además así fue el mandato de la ciudadanía, apoyar nuestro contrato con la ciudadanía, que fue nuestro programa electoral, con las diferentes fuerzas que quisieron acompañarnos en la investidura del alcalde de Alfonso Rodríguez Badal y en el equipo de gobierno, como es el caso de Fernando Alcaraz, en Sí se puede, Calvià. Pero sí es cierto que el Grupo Municipal Socialista hizo un contrato con la ciudadanía. Por lo tanto, yo lo que haré en este planteamiento y en mi exposición es ver las 10 propuestas fundamentales que repartimos a todas las casas, que acompañamos en nuestra cena de presentación de la candidatura y que además contamos en todos nuestros encuentros y que están aquí, que son 10 propuestas para un cambio seguro, ¿cuál es la realidad de lo que ha pasado y cuál es la realidad de dónde estamos? Lógicamente hay algunas cosas que todavía no hemos conseguido hacer, estamos rindiendo cuentas, somos muy conscientes de que en casi 2 años no tenemos tiempo de cambiar muchas de las cosas, porque además eran objetivos importantísimos, eran estratégicos para nuestro municipio, pero también es cierto que hemos avanzado mucho y que tenemos mucho avanzado en el planteamiento de lo que está hecho. Igualmente, en estos compromisos, uno de los más importantes, y empiezo por él, precisamente es rendir cuentas. Nosotros dijimos en esos acuerdos que luego llevamos, evidentemente, con todos los grupos, lo comentaba el señor Sedano, que muchos de los acuerdos se han planteado por parte de todos porque confluimos en muchas ideas en rendir cuentas. Y hoy es un ejemplo más del proceso que sí que yo pongo en valor, que hicimos de rendición de cuentas desde el pasado noviembre. Y solo lo pongo en valor única y exclusivamente con que ustedes hagan un ejercicio, y es que entren en la página web de notquedesindiferent.com y vean qué hicimos, qué hemos hecho y cuáles fueron las aportaciones que hicimos con la ciudadanía. Que vean en qué momento estamos, cuáles son los compromisos y dónde hemos llegado, y también, que a veces para los políticos nos es un poquito más complicado, dónde no hemos llegado. Porque es importante que sepamos también en qué cosas todavía no hemos sido capaces de llegar. Y eso formaba parte de las 10 propuestas para un cambio seguro. La primera propuesta que dijimos fue la segunda reconversión turística de Calvià. Y ese es el trabajo ingente e importantísimo que se está haciendo desde la Tenencia de Alcaldía de Toni García Moles. Ese trabajo de segunda reconversión turística que lleva con una inversión de casi 4,7 millones de inversión pública ya en nuestras zonas turísticas, que el alcalde además ya lo ha explicado, que tiene que ver con la revisión del plan general y que tiene que ver con abrir la puerta para que en este municipio se aporten inversión turística y que nuestras obsoletas, en muchos casos, plazas hoteleras se vean reconvertidas, casi 400 millones de inversión en las diferentes zonas turísticas y evidentemente nuestro bastión importantísimo de cambio y que todos estamos y somos conscientes de que eso tiene que ser así, como es Magaluf y toda la inversión y el cambio en la reconversión hotelera de Magaluf. Ese era el primer punto. El segundo punto tenía que ver con el Calvià abierto 10 meses. Calvià abierto 10 meses solo tiene un termómetro y es el hecho de que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan conseguir trabajo y lo consigan lo antes posible. Por lo tanto, lo vamos viendo en nuestro entorno. Somos conscientes de ver cuando nuestro entorno abre. Y en este momento estamos cada vez arañando más días a la temporada turística. Hemos pasado de los 6 meses con los que llegamos a estos ya 7 meses y poco a poco vamos arañando en los primeros días de la temporada y en los últimos días de la temporada. Compromiso de legislatura 10 meses, pero ya vamos de 7 para 8 meses y yo creo que eso es un dato muy importante. ¿Lo hemos conseguido en todas las zonas? No, evidentemente también es un debe. ¿Que hemos abierto la puerta a que eso pase?
Yo creo que es todo el mundo puede ser consciente en su entorno más cercano. El tercer punto que tenía que ver con Calviá, calidad, destino turístico en Clip. El alcalde lo ha comentado, lo ha dicho. No solo el hecho de los proyectos que tienen que ver con el wifi en las playas, con las apps, con nuestro plan de Smart City, que nos va a poner evidentemente en los más innovadores en lo que tiene que ver con destinos turísticos, sino que además hemos conseguido ser sede permanente del Congreso Mundial de Islas Inteligentes. Por lo tanto, Calviá va a ser referente mundial, no este año, sino cada año, de lo que es un destino turístico inteligente. Y ese es el proyecto de futuro que ofrecemos. La vuelta al cole también lo ha comentado. El punto número 4, que sigo en las propuestas del cambio, que aquí dice, 4, vuelta al cole, el programa de reutilización de libros de texto y las inversiones en educación y doblar el presupuesto de becas y que nuestros jóvenes tengan mucho y mejor futuro, aparte de todo el trabajo que se está haciendo en el IFOC. El punto número 5 que decía nuestro acuerdo programático, nuestras 10 propuestas para un cambio seguro, tenía que ver con Calviá Pobreza Cero. 1.182 familias atendidas en servicios sociales, 832 prestaciones económicas tramitadas y poder decir que en Calviá nuestros vecinos y vecinas tienen cubiertas sus necesidades básicas y no pasan hambre y no sufren, que eso es lo más importante para nosotros. ¿Tenemos que conseguirlo? Sí. ¿Tenemos que seguir ahondando? Sí. Hemos trabajado en un proyecto para este año fundamental que va a ser la ayuda domiciliaria de comida y asistencia para las personas mayores, que lo está liderando Nati Francés desde la Tenencia de Alcaldía de Cohesión Social, también fundamental, pero ese Pobreza Cero es nuestro objetivo prioritario. Quédate a vivir en Calviá. Este es un debe. Nuestro punto número 6 es una de las cuestiones que todos sabemos que es muy difícil y que tenemos que apostar plenamente. Pero, gracias, pero tenemos la Reserva Estratégica de Suelo, especialmente en Magaluf y en Santa Ponsa, que va a permitir que haya más de 600 viviendas para alquiler social. Y ese es el trabajo importantísimo. Quedarse a vivir en Calviá, que era ese punto que poníamos en el programa, no solo es la vivienda, sino también el entorno. Y también hay un trabajo muy importante en la cohesión social que tiene que ver con la cultura, con la juventud, con las actividades que se hacen en la calle, con vivir nuestras zonas. Y yo creo que ese es una aportación fundamental. Hacemos pueblo cuando estamos en la calle y cuando compartimos cosas. Y el trabajo vertebrador de las asociaciones los tenemos que potenciar. El punto número 7, que es más transporte, otro debe. Somos conscientes de que nos quedan cosas por hacer que tienen que ver con el transporte, pero tenemos el plan de movilidad en marcha y, sobre todo, una cosa muy importante, hemos sido capaces de conectar el municipio con el principal en el hospital de referencia, con Sonespaces, tanto con la línea de transporte hacia el aeropuerto como también el transporte a demanda, que se puede hacer directamente llamando a un número de teléfono y que te permite tener ciertas horas para podernos llegar a nuestro hospital de referencia. La ventanilla única y de gestión es el punto número 8. Evidentemente, el Centro Municipal de Serveis es la prueba evidente de cuál es el trabajo que estamos haciendo para acercar y para modernizar nuestra administración. Rendir cuentas cada año. Lo que estamos haciendo y llevamos haciendo desde el mes de noviembre, exponernos a la ciudadanía, poder contestar todas las preguntas, poder debatir con todos vosotros, no solo una vez cada 4 años en las elecciones, que es el principal debate, sino además cada año. Y los presupuestos participativos, que es una apuesta que llevábamos también en el acuerdo de investidura con Sí se puede Calviá y con Esquerra Oberta, 850.000 euros que vamos a tener este año para poder decidir en inversiones con toda la ciudadanía. Yo creo que es la apuesta segura, yo creo que es el cambio seguro. Yo estoy muy satisfecho de formar parte de este equipo y poder demostrar que tenemos 10 propuestas para un cambio seguro que además están en marcha. Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara sí, és torn de rèpliques. Recordem que en aquest torn teniu els portaveus 5 minuts i començarem de nou amb en con Alfonso Sierra. Primera réplica. Primera réplica, señor alcalde. Gracias, moderadora. Nos iremos acostumbrando, porque en este municipio tiene falta de costumbre de rendir cuentas y comparecer ante los ciudadanos, pero nos iremos acostumbrando todos. En este acto lo que veníamos es explicar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Y esto es lo fundamental.
Y también desde los otros partidos que no forman parte del equipo de gobierno, lo que creen que estamos haciendo bien, o lo que creen que estamos haciendo mal, o lo que deberíamos hacer. Yo creo que esos serían los ejes. Yo he intentado hacer un repaso de esos ejes, y ahora voy a responder de alguna manera algunas de las intervenciones de los portavoces que me han precedido. Señor Sedano, la Comisión de Medios de Comunicación, la rendición de cuentas, ustedes saben que se celebraba este acto y el nombre de la moderadora creo que, siendo un papel importante, seguramente no es lo más importante del acto que estamos celebrando hoy. Y es verdad, y estoy de acuerdo con usted, señor Sedano, que el Partido Popular esté ahora en el ayuntamiento, como parece que está, en vez de estar aquí, no sé atendiendo a quién, está bien. Así conseguimos que estén un día más, además del día de pleno, por lo tanto estarán dos días al mes, y es un detalle por su parte. Pero donde deberían de estar es aquí. Donde deberían de estar es aquí, debatiendo con el resto de regidores y representantes de los vecinos y vecinas y contestando a sus preguntas. Yo sé que no están acostumbrados a dar la cara, pero deberían estar aquí y darlo. Es obligación de un servidor público. Uno ha de sentirse servidor público para hacerlo, claro está. Señor Sedano, el plan general, usted sabe las dificultades que entraña una revisión del plan general, que no es algo que se pueda acelerar a nuestro gusto, y además porque hay que hacerlo bien, y necesitamos pensar muy bien, y hemos hecho un paso inicial que nunca se hacía, con unas líneas estratégicas básicas que comunicamos a toda la ciudadanía antes del primer paso, que es el avance del plan general, que verá la luz, espero, en el mes de mayo. ¿Estamos justos de tiempo? Sí. Pero estamos convencidos de que con un poquito de acierto y suerte podremos terminarlo para ver una revisión del plan general absolutamente fundamental para que nuestro Calviar responda a los intereses solo generales. Y sobre el proyecto estratégico que yo he nombrado de turismo, el proyecto 2030, participan del foro de turismo, sabían que nosotros estábamos construyendo un borrador y simplemente con ese borrador que tengo en mis manos desde hace unos días, vamos a llevarlo de nuevo al foro de turismo la semana que viene. Un borrador vivo, un primer documento de trabajo en el que espero que ustedes participen como vienen haciendo en otras cosas desde su partido, desde su posición en el Pleno. Señor Tarancón, es complicado a veces mantener que gastamos mucho y mantener que hay que invertir más y mantener que está muy bien que no haya déficit y mantener que está muy bien que deberíamos incrementar las inversiones. Tiene un discurso un poco confuso, señor Tarancón. No sé muy bien si me ha querido decir que invirtamos más o que invirtamos menos, porque usted no distingue del todo entre lo que es incrementar el presupuesto, pero hacerlo sin incrementar la presión fiscal. Lo que hacemos es gestionar mejor. Lo que hacemos es utilizar mejor el dinero que los ciudadanos ponen en nuestras manos y devolvérselo en servicios. Y como quiera que cada año estamos intentando dar más servicios y hacer más inversiones, somos capaces de incrementar ese presupuesto porque además contamos con la suerte de tener gobiernos insulares y gobiernos autonómicos sensibles a las políticas que como municipio activo estamos trabajando para conseguir a su vez financiación supramunicipal. Eso nos permite incrementar el presupuesto. Pero oiga, insisto, no se apunte a las políticas de la derecha, señor Tarancón, no lo haga. No incrementamos la deuda, no tenemos déficit, no subimos impuestos, gestionamos mejor. El mantra de la derecha de que la izquierda no sabe gestionar y que endeuda y arruina a los municipios, falso, mentira. Absolutamente mentira. Justamente lo que está haciendo la derecha ahora a nivel nacional es impedirnos que podamos utilizar el dinero que ustedes nos ponen en nuestra mano, porque no nos deja utilizar el superávit. Eso es lo que está haciendo la derecha, simplemente porque el señor Montoro quiere reducir el déficit nacional con el superávit de los ayuntamientos. Pero esa es una guerra que no sé si conseguiremos ganar. Sobre el tema de la plusvalía, señor Tarancón, mire, nosotros, la ley de Hacienda Locales da un marco y nosotros cumplimos con ese marco. Y lo único que hacemos es recaudar lo que los vecinos y el movimiento fundamentalmente de compraventa en muchas ocasiones en estos últimos años de planta hotelera ha generado en Calviá y devolverlo, que por eso tenemos ingresos y por eso incrementamos las inversiones. Me habla de la procesionaria, señor Tarancón. Claro, es que estamos en marzo.
Esto, desgraciadamente, ocurre cada año, y lo que sí que estoy seguro es del trabajo intenso del Departamento de Medio Ambiente para tener cubiertos y seguros los entornos escolares, los entornos de salud, las plazas y parques donde hay gente. Ahí se está haciendo un trabajo preventivo en agosto, preventivo en octubre y de erradicación de esas bolsas de procesionaria de manera constante. ¿Qué podemos hacer más? Pues siempre se puede hacer más, pero desde luego se está haciendo. Me dice que no tenemos en cuenta al comercio local, señor Tarancón. Hicimos una convocatoria de subvenciones para la mejora del comercio y yo quiero hacer una autocrítica. Seguramente no hemos sabido contactar con ellos para que nos soliciten más y, por lo tanto, poder ayudarles más para su renovación. Pero vamos a volver a sacar una nueva convocatoria, de nuevo, con 75.000 euros, y si es necesario más, seguiremos sacando más. Le quedan 5 minutos. Gracias. Porque necesitamos activar y ayudar al comercio y a la oferta asociada para que se pueda renovar, porque nuestro destino es de conjunto. No creemos en un destino de planta hotelera solo, creemos en un destino de planta hotelera de oferta asociada y de ocio y de actividades, y por lo tanto es todo el destino el que debe renovarse. Y por eso hay una subvención de hasta el 90% del impuesto de construcciones de edificio en la renovación que hagan estos locales, y hay además una subvención directa hasta el 20 o 25%. Señora Manresa, mire, usted se presentó en una lista, ahora está en otro lado, ahora está no escrita. No forma, es que no es portavoz, no puede ser portavoz, no puede estar en la Junta de Portavoces. Entiéndame que la situación que usted tiene no la hemos elegido nosotros, la han provocado ustedes. Nosotros nos presentamos 10, nos eligieron 10 y seguimos 10. Otros partidos no pueden decir lo mismo. Y hablo también de la derecha, del centro-derecha o de la derecha de Ciudadanos, que también empezó dividido. Nos gustaría, es verdad, poder iniciar algunas actividades que usted reclamaba, pero creo que debería reflexionarlas un poquito más antes, porque cuando habla de comedores escolares gratuitos para todos, además de hacer un cálculo económico de que se va en torno de los 2 millones de euros, además de eso, es que tiene que darse cuenta de que en un comedor escolar, si se quedaran a comer todos los niños, no cabrían. Es que las cocinas no dan abasto. Es que son propuestas que no están medidas, que no están mesuradas. Y por eso le dijimos tajantemente que no. Porque además lo que queremos es redistribuir. Y redistribuir supone poner a todos en el mismo sitio, dependiendo de dónde parten. Y si alguien necesita más, acercarle a esa misma línea de salida. Eso es. Y eso no es subvenciones generales de libros de texto, como en otras épocas, para todos, los que cobran 800 euros y los que cobran 8.000 al mes. Eso no es lo que queremos nosotros para este municipio. Lo que queremos es incrementar las ayudas para poner a todos en el mismo puesto de salida. Y por último, es verdad que nos gustaría ser mucho más rápidos. Ese es un debe de la Administración. Cuando nos incorporamos a la Administración nos descubrimos nosotros mismos y nos desesperamos de la lentitud de la Administración. Y estamos luchando contra ello y es un debe. Nos gustaría haber podido ejecutar más cosas de las que hemos hecho. Y por eso el trabajo, pues nos gustaría verlo más, pero está incipiente. Y por eso decimos tantas veces, estamos trabajando en ello. Pero es que es verdad, es que las políticas de vivienda no se hacen en 2 meses. Es que necesitan 4 o 5 años para ver las viviendas allí cuando inicias esas políticas. Es que una revisión general no se hace en 2 días. Necesitas 4 años para verla allí. Es que un cambio del transporte público absolutamente necesario, hay que trabajarlo para poderlo hacer el 1 de enero de 2019, no cuando nosotros queremos. Es que los tiempos son los tiempos. Y lo que tienen que hacer ustedes es exigirnos y nosotros explicar qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos hacer. Y hemos trabajado en la mejora de transporte, como saben en Sonferrer, que 104 ha vuelto a entrar, o como saben en La Pantera, que tienen mejores conexiones para ir a trabajar a Paguera, o como saben en otros sitios, con el transporte a demandas son espasas, como ha comentado Andreu Serra. Y vamos a trabajar porque tenemos ya estudios de movilidad que hay que depurar ahora para que el 1 de enero de 2019 nuestro municipio tenga un transporte como toca. Miren, somos bien conscientes de que el camino es largo y no hemos venido aquí para cambiar Calviá en 4 años. Hemos venido aquí para empezar el cambio de Calviá, y Calviá tiene muchas exigencias, muchísimas. Y además requiere de mucho tiempo de políticos y de políticas comprometidas. Y por lo tanto vamos a necesitar de tiempo para poder dar ese cambio que Calviá necesita. Y tenemos proyecto suficiente para encarar esta y la próxima legislatura y a partir de ahí
también estoy seguro de que sabremos mantener las políticas que necesitamos. Pero queda mucho por hacer. Claro que queda mucho por hacer. Decía en octubre que estábamos rindiendo cuentas como si fuera la primera evaluación del curso y que esperábamos a la nota final del curso cuando acabara la legislatura. Pues estamos en la primera evaluación recién vencida. Necesitamos todavía recorrido, porque tenemos dos cosas que se necesitan para dirigir el municipio: proyecto y voluntad. Y cuando coinciden las dos, proyecto y voluntad, es cuestión de tiempo. Y créanme que entre todos vamos a ver ya, si no lo vemos, un cambio evidente en Calviá. Y desde luego a futuro nuestros hijos verán un Calviá como merecen. Gracias. Moltes gràcies. Ara sí, el grup d'Esquerra Oberta comença el torn de rèpliques. 5 minuts cada un dels grups, i en aquest cas és el senyor Alfonso Rodríguez per Esquerra Oberta. Buenas tardes, gracias. Gracias por venir. La verdad es que esperábamos bastante más gente, pero estamos muy contentos con la afluencia de vecinos que tenemos. Bueno, es verdad que el municipio está sufriendo un cambio, pero si después de cómo nos lo encontremos y 2 años de gobierno no se notara una mejoría, la verdad es que sería para que cogiéramos todos nuestra cartera y nos fuésemos a casa, porque sería un auténtico y gran fracaso. Hemos mejorado, sí, es verdad, y hemos avanzado en muchas cosas, y es verdad que es muy difícil, como decía el alcalde, poner las cosas en marcha, pero también, y lo criticamos y lo hemos dicho muchas veces también, quizás los ritmos quizás no sean los que todo el mundo esperábamos. Hay muchísimos ámbitos que necesitan agilizarlos mucho. Necesitan, pues tenemos el tema de igualdad, por ejemplo, que efectivamente sabemos que hay un plan de igualdad, pero que todavía no sabemos cómo está. No, cuando llegamos al municipio, es verdad que no había ni concejalía de igualdad, afortunadamente, y fue una iniciativa nuestra de Esquerra Oberta, se creó la concejalía. Tenemos, se están cambiando todo los medios de comunicación locales, que también fue otra iniciativa de Esquerra Oberta. Se están haciendo cosas, pero no como estamos esperando. Vamos a entrar ahora en un momento muy complicado. El alcalde hablaba del tema del comercio. Estamos apostando, y es una apuesta firme y en la que nuestro grupo va a estar colaborando, en mejorar el tipo de turismo que tenemos. Estamos empezando a intentar cambiar de modelo, pero nos estamos olvidando una cosa muy importante. Nos estamos olvidando de que para cambiar de modelo también la oferta asociada se tiene que ir adaptando. Y esto va a costar mucho dinero. Y esto va a necesitar de un gran esfuerzo, no solamente de las administraciones, sino de los empresarios. No basta, como decía el alcalde, con poner 75.000 euros para la mejora del comercio, porque esto no es la solución. No es suficiente que le demos 10, 15 o 20.000 euros a una persona que tenga un souvenir para que lo ponga muy bonito, si sigue vendiendo las mismas cosas que hasta ahora se están vendiendo y que posiblemente los turistas que tengamos la temporada que viene no sean los turistas que tienen que entrar en estos comercios. Por lo tanto, nosotros estamos apostando y lo estamos exigiendo, y creemos que es imprescindible que el municipio de Calviá haga, especialmente en el ámbito de la oferta asociada, un gran esfuerzo, se haga un estudio de cómo tenemos nuestra oferta asociada, qué tipo de modelo turístico queremos y hacia dónde podemos ir. Dar dinero, dar subvenciones, no es la solución, y lo hemos visto que no ha tenido ningún éxito. También hay que tener en cuenta que muy poca gente de Calviá, muy pocos comerciantes sabían que había subvenciones. Tenemos el problema de la vivienda. Tenemos una ordenanza de inspección técnica de edificios que la llevamos, se llevó a una aprobación inicial y está muerta
en un cajón desde hace ya más de un año. Tenemos las ayudas a la vivienda, que el año pasado fueron un auténtico fracaso y este año, por el camino que vamos, van a ser un auténtico fracaso. ¿Le queda un minuto? Gracias. Tenemos muchísimos de estos ámbitos que tenemos que impulsar. Venimos reclamándole, le recuerdo y me duele recordárselo, pero le recuerdo que están en minoría. Venimos reclamando mayor participación. Mi compañero hablaba del hecho de que hoy nos hemos conocido el nombre de la moderadora cuando tenían que haber tenido un poquito más de humildad y haber tratado este tema. Ya para terminar, sí que quiero decir una cosa. De que el PP no estuviera hoy aquí estábamos seguros, mucho antes de que incluso lo anunciaran, porque ellos tienen un problema y además es un problema que nos han venido repitiendo constantemente y continuamente desde que empezamos la legislatura. Ellos no quieren debatir con el público, ellos no quieren someterse al escrutinio de los vecinos y además así lo han dicho y así nos lo dijeron en las diferentes comisiones de modificación del nuevo RON, que ellos cualquier iniciativa que fuese la de enfrentarse cara a cara con el público no estaban de acuerdo. Por eso hoy no están aquí, cualquier otra excusa es eso, es una auténtica excusa. Yo os animo a que nos sometáis a vuestras preguntas, porque para eso hemos venido y creo que es una de las funciones principales, que nos sometamos al escrutinio de los vecinos y animar al equipo de gobierno a que siga trabajando. Nos van a encontrar siempre que entendamos que las políticas que se llevan a cabo son positivas y, sobre todo, pues reclamar eso, una mayor agilidad, mayor transparencia, mayor participación y, sobre todo, fijarnos mucho en la gente y tener en cuenta las necesidades que tiene la gente. Es importante que hagamos un skate, creo que es muy importante para nuestro municipio, pero también es muy importante que limpiemos las calles, que hay alguna calle que está muy mal, que nos fijemos en los caminos, que también es otra de las batallas que tenemos perdidas. Ha pasado su tiempo. Y que, sobre todo, apliquemos la lengua, la ley de normalización lingüística, que también es una batalla pendiente. Gracias. Muchas gracias. Réplica en esta ocasión del Grupo Mixto. Señor Tarancón, por favor. Dos minutos y medio. Gracias, moderadora. Bueno, brevemente, en dos minutos y medio, me alegro por lo menos que las reivindicaciones que he hecho no se me ha desmentido ninguna, señor alcalde. Obviamente usted habla de que gestionan mejor. Es que después de los 12 años de ausencia del Partido Popular es difícil hacerlo peor. Por lo tanto, lo que nosotros sí denunciamos es precisamente es el volumen de gasto que está cogiendo este ayuntamiento y que realmente estamos en una situación laboral en la cual los empleos no duran todo el año, duran 7-8 meses. Si tenemos una imposición fiscal muy alta y la gente trabaja 7-8 meses, pues estamos hablando de que a lo mejor la gente, para pagar los impuestos, pues realmente se puede ir un sueldo entero para cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, entendemos que el volumen de esta administración, y si empezamos a invertir y volvemos a pasar por la situación que hemos pasado, realmente pues tendríamos un problema. Por lo tanto, nosotros creemos que el crecimiento de este ayuntamiento, que está haciéndose bien, se está invirtiendo, pero realmente hay que hacer una fuerte inversión en las infraestructuras que tenemos, por el abandono del Partido Popular, pues entiendo que realmente podemos ir con mucha más calma. Un ejemplo claramente, para que todo el mundo me entienda, el presupuesto de nuestras empresas municipales es superior a todo el presupuesto del Ayuntamiento de Andratx. Son ejemplos con los que quiero que entiendan que realmente tenemos una casa consistorial bastante grande. Y luego lo que no entiendo es precisamente si se destina tanto dinero a inversión, ¿cómo es que luego al pequeño comercio, cuando todos en campaña estábamos hablando de precisamente salvar la oferta complementaria, que los hoteleros han hecho una inversión descomunal, que la calidad del hotel, la calidad ahora mismo de las camas, estamos hablando de hoteles de 4 o 5 estrellas y estamos también en unas calles totalmente rehabilitadas porque realmente es que era deprimente en el año 2015. Gracias. ¿Cómo es que al pequeño comercio se destinan solo 75.000 euros cuando estamos hablando de millones y millones y millones de euros invirtiendo en otros lados?
Por lo tanto, como ha dicho el señor Rodríguez Sánchez, dar subvenciones no es la solución, pero a lo mejor es un incentivo precisamente para que el pequeño comerciante se dé cuenta de que no podemos tener unos hoteles con todos los locales, gracias a la ley de Carlos Delgado, por supuesto, que tienen restaurante, discoteca, lo tienen todo dentro del hotel, van a la playa y vuelven. Y el pequeño comercio lo tenemos abandonado, que es realmente lo que nuestros ciudadanos dependen, es de tener un empleo estable, de calidad y todo el año. Y ahora mismo, con la situación que se está haciendo, no, entendemos que no se está solucionando este problema. Y en 2019 volveremos a escuchar el mismo discurso porque seguirá el mismo problema. Gracias. Gracias. En estos momentos, réplica de la concejal no adscrita, Isabel Manresa, por favor. Señor alcalde, la figura de concejal no adscrito está perfectamente regulada y hasta tiene su propio ordenamiento, no confunda a la gente. Hablaba usted de redistribución, pero eso ya se hace a través de los impuestos, no haga demagogia. Pero en definitiva hemos venido aquí a rendir cuentas sobre nuestro trabajo y yo lo que quiero transmitir es que nuestro trabajo está en la calle y con la gente, porque venimos de la calle y venimos de la gente. Nuestra función en esta corporación, pues, es la de escuchar y atender las necesidades, las inquietudes y las reclamaciones de los vecinos y vecinas de Calviá, en todos sus sectores, ámbitos y zonas, y trasladarlos a las instancias correspondientes, impulsando y apoyando el cumplimiento de sus derechos, impulsando y apoyando el cumplimiento de todo lo que en todo lo que podamos ayudarles. Y nos va a dar igual siempre que sean beneficiosas, vengan de donde vengan y tengan los colores que tengan. También vamos a fiscalizar todas aquellas medidas que se quieran tomar y nosotros dudemos de su conveniencia, tengan el color que tengan. Estas son nuestras directrices y van a seguir fijando nuestros objetivos y nuestro trabajo en este municipio. Gracias. Y ahora el portavoz del Grupo Socialista, Andreu Serra. 5 minuts. Gràcies, Rosa. Bé, jo aprofitaré aquest segon torn. També faré una miqueta el que ha comentat el senyor Fernando Alcaraz. Cediré pràcticament tot el minut que pugui a aquesta ciutadania, comencem a demanar i obrir el segon torn de debat, perquè, evidentment, estic completament d'acord amb el missatge i amb el plantejament que ha fet Esbala en tota la seva exposició. El que sí que vull aprofitar és fer dos petits matisos que tenen a veure fonamentalment en qüestions que s'han comentat aquí. Una, senyor Tarancontan, en la seva primera intervenció ha fet un comentari envers la preocupació que tenen els policies interins de Calvià sobre la seva situació laboral per una sentència que ha hagut tant a Eivissa com a Formatera, que té a veure amb la figura d'autoritat dels policies que són interins. Jo li vull donar tota la tranquil·litat a la plataforma d'interins de policia local, perquè estem fent feina des de l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Llucmajor, l'Ajuntament de Calvià i la consellera Catalina Cladera al capdavant per intentar primer donar tota la seguretat jurídica a la feina que estan fent en aquest moment els policies interins, treballant a nivell nacional, a nivell autonòmic i també a nivell local, a més en la contratació dels policies, per intentar donar una solució que tingui tota la seguretat jurídica possible, i entenem que ho han fet i, a més, l'apogació de la comunitat ens ha donat la raó al respecte. Per tant, crec que aquesta feina està feta. En quant al tema de la rendició de comptes i la negociació sobre el procés de rendició de comptes, que s'ha comentat en dues o tres ocasions, jo vull recordar que aquest procés l'han fet conjuntament i l'hem xerrat conjuntament, i sobretot amb Esquerra Oberta i amb els socis ho han plantejat i ho han discutit, quina era la proposta cap a on havia d'anar el procés. A més, tots els grups, des del 14 de febrer, tenen un esquema de com funcionaria aquest procés, i a més tenien la possibilitat de fer-nos qualsevol de les esmenes que poguessin fer. L'única persona que se va posar en contacte amb nosaltres va ser el Partit Popular, que simplement va dir que no li agradava, no que no estigués d'acord, que no li agradava fer-ho fora de la seu consistorial. I com jo he dit abans, crec que és una excusa per no voler debatre, però és l'única aportació que han tingut. Evidentment, una treballadora de l'Ajuntament, de Calvià 2000, que és Anna Rosa, ha pres la paraula com a moderadora perquè creiem que era una figura neutra i no pensàvem que pogués ser un procés o un problema de negociació. Tot el contrari, crec que l'important són els processos que tenim en quant a temps de debat, en quant a la fórmula de debat, en quant a l'espai de debat, i tot això està pactat per tots els membres d'aquesta corporació municipal. I també una altra
altra qüestió que han xerrat de les despeses de Calvià 2000 o de les despeses de les empreses públiques, però jo vull aprofitar per fer un comentari. Evidentment, no és comparable els serveis que necessita i que presta aquest Ajuntament en les diferents zones amb el que pugui ser el pressupost d'Andratx. Calvià 2000 ha de ser forta, Calvià 2000 ha de ser potent, Calvià 2000 ha de donar cobertura i ha de donar resposta a els nostres ciutadans i a les nostres ciutadanes. No podem demanar més neteja i poder plantejar dubtes perquè les nostres empreses públiques, que són públiques, que donen accés a uns serveis públics, no externalitzats, sinó públics i de tots i per tots, per tant no podem posar en dubte que aquesta feina no sigui fonamental. Per tant, el pressupost ha de ser el que necessita el nostre municipi. I ara jo crec que ja és el moment de que es val, faci la rèplica i començar el debat amb tots vosaltres, amb tots vostres, que crec que és el que han vengut aquí els membres de la corporació. Gràcies. Gràcies. Senyor Batlle, quan vulgui. Gràcies. Tan solo un par de apreciaciones antes de poder cerrar por nuestra parte y a la espera de sus preguntas este debate. Señor Tarancón, yo sigo sin entender si usted quiere que haya más inversión, pero que haya menos presupuesto. Y si es así, explíqueme cómo hacerlo, porque es la cuadratura del círculo. Lo importante realmente es que sin incrementar la presión fiscal, los ciudadanos que peor lo pasan tienen más ayudas, que hay más becas, que hay más atención social, que hay más mejoras en los colegios, que hay más actividad, que hay más inversión, que hay más presupuesto para el IFOC, para políticas activas de empleo. Lo importante de verdad es que eso que usted ha repetido también ahora como un mantra de la oferta asociada, claro que sí, hasta 300.000 euros hemos puesto entre oferta asociada y viviendas para mejorar las fachadas y la estética y avanzar en esta modernización. Pero no solo esto, es que necesitamos cambiar el destino entre todos, mejorar la calidad de nuestro producto y, por lo tanto, así de nuevo, que nuestra oferta asociada tenga mejor y mayor actividad. Como necesitamos seguir luchando y reclamando al gobierno que regule de una vez el todo incluido, como estamos haciendo desde el primer día que llegamos aquí. Como estamos haciendo desde el primer día y hicimos también en nuestra campaña electoral y seguiremos haciendo. Como estamos haciendo preocupándonos por el tema del alquiler turístico, que a nadie ha parecido preocuparle y es una amenaza fundamental para un municipio, para muchos, pero para un municipio como este. Puede quebrar el acceso al derecho a la vivienda digna de los ciudadanos de Calviá y hay que regularlo con inteligencia y para eso necesitamos también alguna reforma legislativa de la Ley de Arrendamiento Urbano en clave nacional. Es decir, estamos trabajando en muchas direcciones y sabemos que no es sencillo y sabíamos que no iba a ser fácil. También dijimos que no iba a ser rápido, también lo dijimos. Yo recuerdo perfectamente toda la campaña diciendo este cambio que Calviá necesita no va a ser de uno ni de dos años, ni tan solo de una legislatura. Y si busca, señor Tarancón, comparaciones de municipios de 50.000 habitantes con un presupuesto como el nuestro de casi 90 millones de euros, no encontrará. No encontrará municipios de 50.000 habitantes con 90 millones de euros de presupuesto o con 110 de presupuesto consolidado, porque tampoco va a encontrar municipios como Calviá. Por ese motivo. Y lo que tenemos que hacer, y una administración próxima a lo que tiene que hacer, insisto una vez más, es tomar el dinero que el esfuerzo fiscal de todos pone en sus manos para redistribuirlo y darlo en oportunidades a los ciudadanos. Y eso significa inversión. Y no significa amortizar de manera anticipada la deuda a los bancos como ha hecho el Partido Popular durante cuatro años. Significa no amortizar la deuda y exigir que nos dejen utilizar ese superávit en inversión, pagando la deuda que toca y sin incrementar el déficit. Eso es lo que significa. Y eso es lo que estamos haciendo siempre que nos deje el señor Montoro, que ahora deja poco. Es un reto, era un reto y sigue siendo un reto. Y antes he dicho que quedaba mucho por hacer y es verdad que queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por hacer porque tenemos que seguir mejorando nuestra industria turística para dar más ocasiones de trabajo. Tenemos que seguir mejorando las oportunidades a nuestros jóvenes para que no se vayan a vivir fuera de Calviá. Tenemos que seguir mejorando la capacidad de inversión para poder tener un destino activo. Tenemos que seguir mejorando la calidad de los servicios, que éramos absolutamente ejemplares y que perdieron su calidad. Porque no basta con decir que se mantienen determinados servicios. Hay que mantenerlos con la calidad necesaria. No basta con mantener refuerzos educativos, hay que hacerlos bien. No basta con mantener un servicio de limpieza municipal, hay que hacerlo bien. No basta con tener el IFOC abierto, hay que llenarlo de contenido y hacerlo bien. No basta con tener los servicios públicos, tienen que ser de calidad, si no, no basta.
porque si no todo el mundo piensa que no funcionan y ahí llegan quienes dicen que hay que privatizarlos. No, hay que hacerlos funcionar y darles la naturaleza que tienen. Y todo esto lo estamos haciendo. Y antes he dicho que necesitábamos dos cosas y realmente necesitábamos tres. Necesitábamos tres cosas para poder seguir transformando Calviá. Necesitábamos proyecto, que lo tenemos. Necesitamos ideas y trabajo, que lo ponemos. Y necesitamos equipo, que lo tengo. Gracias. Pues, moltes gràcies. Ara sí que és el moment del públic, el moment de tots vostres que estan aquí per plantejar les preguntes. Si hi ha qualcú que l'hagi escrit, tenim els dinamitzadors que els veus un a cada costat, li podeu entregar els formularis i en cas de que hi hagi també preguntes orals, com han dit, doncs basta que aixequeu la mà i vos anem donant pas. Abans vos volia comentar algunes regles perquè tots tinguem l'oportunitat de xerrar. Intentau, per favor, una sola pregunta per persona, perquè així tots tindrem les mateixes oportunitats i si veiem que s'obre temps i voleu fer una segona intervenció, llavors sí que ja tindríeu aquesta segona possibilitat. Plantejar les preguntes de manera clara i concreta. Val? Intentar preguntes o suggeriments, no tot han de ser preguntes amb una resposta aquí, però clara, concreta i no passar dels 3 minuts. Bueno, si hi ha qualque pregunta dirigida a un regidor però que s'apel·la de forma directa a un membre de l'equip de govern, doncs també tindran la possibilitat d'utilitzar la paraula. I recordeu el que he dit en el principi, qualsevol pregunta que no hagi donat temps a contestar en aquesta hora se contestarà més endavant per escrit. D'acord? Així que, quan vulgueu, allà tenim una primera pregunta. Raquel. Bueno, en primer lugar, antes de la pregunta, me vais a permitir expresar mi queja por quien ha diseñado el formato de este acto. Porque me parece que dedicar 20 minutos al señor alcalde, 10 minutos al portavoz del Grupo Socialista, darle el turno de réplica, el turno del cierre de réplica y tal, pues bueno, y que nuestra regidora Isabel Manresa, sabiendo que el Partido Popular hoy no está aquí, no haya podido leer prácticamente su folio, esto no es querer debatir, esto es avasallar. Dicho esto, la pregunta que quiero formular es para el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y le traslado una pregunta que de un compañero de nuestro equipo que él no ha podido venir por temas de trabajo. Él tiene su pequeño negocio en Punta Ballena y está muy preocupado con las cámaras de videovigilancia. Él tiene la impresión de que estas cámaras no funcionan y de que en la policía local nadie las controla. Y nos lo dice porque ya ahora, este año, bueno, el año pasado ya tenemos quejas y ya las hemos hecho en alguna ocasión públicas, pero de este año dice que ya han empezado las primeras peleas y que en cambio, bueno, pues si las cámaras estas están grabando lo que pasa, no se entiende por qué la policía no actúa más inmediatamente, máxime, cuando en la última reunión de la Junta de Seguridad Local se dijo que la Guardia Civil reforzaría estos refuerzos de vigilancia. Gracias. Bueno, lo primero, dar un mensaje, Santi, de tranquilidad, porque las cámaras y las pantallas, que además es el centro de control de la policía, funcionan perfectamente y están constantemente activas y vigilantes sobre todo lo que esté pasando, no solo en Magaluf, no solo en Punta Ballena, sino en el resto de las zonas del municipio. Evidentemente no tenemos cámaras en todos los lados, además sabéis que es un protocolo que se utiliza desde delegación de gobierno y además tiene un trabajo y un control y unas funciones muy concretas. Sabéis que hemos hecho una remodelación de la policía local, una reestructuración. Esa reestructuración también contempla ser capaces de dar un trabajo de proximidad hacia la ciudadanía, lógicamente tener una policía mucho más cercana en cada una de las zonas, pero también ser capaces de dar respuesta a las situaciones que se puedan crear en las diferentes zonas.
El trabajo fundamental que tenemos de seguridad en Punta Ballena tiene que ver con un trabajo de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que saben que son los competentes y garantes de la seguridad de nuestro municipio. Y ahí nosotros hemos puesto un especial énfasis también en esta reestructuración para poder dar cobertura. Por lo tanto, a la llamada acudimos en un tiempo que yo creo que es más que adecuado, en menos de 5 minutos estamos en las zonas, tenemos presencia, lógicamente la temporada turística todavía no ha empezado, esa temporada se va a ir incrementando y vamos a tener los refuerzos. Desde que nosotros estamos aquí, en Punta Ballena, todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, hemos incrementado el refuerzo de 8 policías que solo están en esa calle permanentemente durante 5 horas. Por supuesto, haciendo cumplir las ordenanzas, que es nuestra competencia fundamental, pero también velando por la seguridad. La Junta Local de Seguridad planteó precisamente ese trabajo fundamental que tenemos todos de coordinación y de asegurar que nuestros entornos de ocio sean entornos seguros. Evidentemente tenemos que seguir avanzando, pero nosotros estamos moderadamente satisfechos por el trabajo que se está haciendo y queremos avanzar mucho más. Allí tenemos otra pregunta, aquí en el centro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Romero. Tenía 2 preguntas que hacer, pero como solamente dejan hacer una por interviniente, cedo la segunda aquí a un compañero. Se refiere al transporte público. Sé que el transporte público no es lo mejor en Calviá. De todas formas, hay algún núcleo dentro de Calviá que es que no tiene ninguna línea de transporte. Me refiero a Calafornels. Calafornels es un núcleo cerca de Paguera. Hay muchos trabajadores que viven en el barrio donde yo habito y que no pueden ir allí en autobús. Tienen que usar su vehículo propio o el de algún trabajador que trabaje por la zona. Solamente es eso. ¿Se podrá subsanar de alguna forma ese inconveniente? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. 2 cosas. En primer lugar, 1 de enero de 2019, nuevo plan de transporte, nueva licitación desde el Gobierno, y ahí estamos trabajando ya para exigir al Gobierno mejor conectividad y además poner nosotros recursos para tener mejor conectividad aún. Pero hemos hecho pequeñas cosas con esfuerzo. Entre ellas, mejorar la conexión, creo que es del 102 o del 111, acercando la parada a La Pantera, a Galachó, y adelantando las primeras conexiones justamente para permitir que los trabajadores puedan ir en transporte público a Paguera. Desconozco en este momento si llega hasta Calafornés, pero lo miraré y si es así, trabajaremos con el Gobierno para conseguir a ver si puede volver a llegar. Hemos hecho trabajo también en la zona de Sonferrer para que el 104 vuelva a entrar, hemos hecho trabajo para mejorar alguna conectividad, como he dicho antes, y lo que nos permite de momento la actual concesión, pero fundamental hacerlo para el año 1 de enero 2019. Sí, hay paso Calafornells a las 7 menos cuarto de la tarde en este momento. Me dicen en la web de transporte. Me dice el regidor de transporte que a las 18:43 tiene parada en este momento en Calafornells el autobús. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna mano levantada? ¿En aquel extremo? Hola, buenas tardes. Soy Francisco Palacios. Y bueno, una de las preocupaciones del barrio donde yo vivo, que es La Pantera, nos preguntamos, cuando se hagan los planes generales urbanos, la posibilidad de que en la prolongación del polígono, como aquí pretendía el anterior partido de hacer la prolongación más naves, sí. Todo lo que queremos hacer, preguntar es, ¿hay algún proyecto de hacer viviendas sociales en esa zona que tanto tienen puesta la mira los promotores, ¿no?, en este caso del polígono? Bueno, como saben, defendimos en 2013, junto con los vecinos de Galachó, evitar la ampliación del polígono en la zona del llamado Triángulo de Galachó y la zona colindante. Casi 400,000 metros cuadrados de ampliación del polígono que se quería hacer. Esa modificación puntual que aprobó el Partido Popular en 2010 y que quería llevar a cabo en 2013-14 se detuvo. Y desde luego ahora, en cuanto nosotros conseguimos
se detuvo, quiero decir, la ejecución del plan parcial. Cuando nosotros empezamos a gobernar, se han detenido todo eso y está todo a la revisión del plan general. ¿Cuál es la propuesta de este equipo de gobierno? La propuesta que hicimos, si hay ampliación y hay actuación en el Triángulo de Galatzó, tiene que ir dedicado a la, el único sitio que tiene la Pantera, la organización de Galatzó, de crecimiento residencial, que es el Triángulo. Pero además lo queremos hacer en consenso con todos, como hemos puesto de otra manera, en la revisión del plan general y con unas ideas que pueden ser, yo creo que muy interesantes para todos, para hacer ahí un ecobarrio que realmente sea la garantía de un crecimiento residencial de la zona amable como buscamos. Había una pregunta en aquel lado. Sí. No, no, per això ho plantejava. Nosaltres des d'Esquerra Oberta, evidentment tot el suport posicionament de que el triangle segur que no s'ha de poder urbanitzar. Sí que nosaltres plantejam que el tema de vivendes socials s'ha de fer, però s'ha de fer un estudi ampli a tot el municipi i treballar molt concretament el tema del lloguer, perquè el tema de és a dir, valorar que els joves, sobretot la població jove, la població més que necessita més vivenda protegida, habitatge protegit, treballar molt el tema del lloguer per garantir, diguem, la rotació, quan una persona deixa, si Déu vol, o vol qui hagi de veure l'economia, que qualcú no hagi de menester l'habitatge, que pugui haver rotació, a lloguer a algú que pugui tenir la necessitat. Per tant, sí que nosaltres, la doble pregunta, nosaltres volem optar clarament per un pla general molt proteccionista i per tant, que a vegades se diu, si protegim tot això no se podrà fer vivenda protegida. Bé, hem de saber fer un equilibri entre protegir territori i garantir l'accés a l'habitatge a la ciutadania. En aquest cas en concret, el triangle, evidentment, estem d'acord amb l'equip de govern i el tema del lloguer, sí que, el tema d'habitatge protegit, sí que s'ha treballat molt, concretament el lloguer, és el nostre posicionament. Perfecte, ara sí que podem passar en aquella pregunta, per favor, Raquel. Podria completar la resposta acerca de vivienda. Yo creo que lo saben, pero insisto, tenemos tres reservas de suelo en Calviá para desarrollo de vivienda. En la zona de Santa Ponsa, en la calle Miguel Unamuno, detrás del centro comercial de la Vila de Magaluf y en la zona al lado de Costa Florecida, enfrente del karting de Magaluf también. En total son casi alrededor de 1.000 viviendas, hablo de memoria, pero alrededor de 1.000 viviendas, de las cuales un tercio, un poquito más, son de promoción privada y otro tercio aproximadamente son de precio tasado y otro tercio aproximadamente son de protección oficial. Estas queremos nosotros y estamos trabajando con el IBABI para que esto salga en modo de alquiler, vivienda de protección en régimen de alquiler, porque es lo que se reclama ahora. Por lo tanto, hay una bolsa importante de viviendas, pero como he dicho antes, las políticas de vivienda necesitan tiempo de desarrollo y yo confío en que veamos pronto movimiento. ¿Alguna intervención más al respecto? ¿No? Pasamos pues a la pregunta de... ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Amarga Plomé, soy de Costa de la Calma. Volia saber el tema de correus, de les bústies, hola, mamen. Volia saber quantes bústies s'han comprat, ja sé que estan en el magatzem de l'Ajuntament des de fa més de 2 mesos, quantes s'han demanat a totes les zones i quan se col·locaran, per favor. I també volia saber si te faig les preguntes totes seguides o... De moment una, però pareix que podran donar... Ahora creo que se me oye. Bueno, como sabes, tenemos una comunicación continua y con el tema de correos, tanto con vosotros como con el resto de asociaciones que están afectadas por la decisión que en su día tomó Correos de dejar de prestar el servicio de reparto de la correspondencia en 6 zonas de este municipio, pues desde entonces el Ayuntamiento tomó la decisión de intentar paliar de alguna manera ese problema que había generado Correos. Y hemos
preparado un proceso para que todos los ciudadanos afectados puedan solicitarle al ayuntamiento a través de un escrito un buzón que va a financiar el ayuntamiento, que no va a costar nada a los vecinos afectados y que vamos a poner en las diferentes zonas. Como bien dices, porque además lo conoces de primera mano porque os informamos periódicamente, estos buzones ya están en el almacén del ayuntamiento. Hemos comprado una primera tanda de buzones, un número de 450, que corresponde con las solicitudes, algo más de las solicitudes que teníamos en ese momento registradas. Es verdad que a día de hoy las solicitudes pues siguen creciendo y estamos a la espera de que el ayuntamiento pueda adquirir también unas marquesinas donde van a ser instalados, porque Correos nos exige unas condiciones que la verdad son especialmente complicadas, porque los buzones tienen que estar ordenados de la manera que nos exigen, en el momento que se vayan incorporando nuevas peticiones tienen que estar también ordenadas alfabéticamente las calles, los números, por lo tanto, comprar buzones en primera instancia para todos los vecinos que podrían necesitar, pues era una locura y hemos ido haciéndolo en función de las solicitudes que se han ido recibiendo. Y en principio estamos pendientes simplemente de ese trámite, que es el que recibamos las marquesinas donde van a ser instalados. Yo espero que no tardemos mucho más. Es cierto, como decía el alcalde en su primera intervención, que la administración es lenta y lo reconocemos así, lo sufrimos así. Nos gustaría que ya estuvieran instalados, pero será en breve. No te puedo decir una fecha concreta, ya lo sabes, porque me lo has preguntado varias veces. Pero estamos día a día trabajando en este tema. De hecho, hemos mantenido en las últimas semanas reuniones con los representantes de Correos en la zona. Han aceptado las propuestas de distribución de los puntos y la distribución de las calles que les hemos planteado para la instalación de estos buzones. Y bueno, lo estamos padeciendo todos. La verdad es que la empresa Correos toma esas decisiones y le traslada al ayuntamiento y a los vecinos pues unas dificultades que ellos ya no quieren asumir en aras de la mejora de servicio, según ellos. Y bueno, pues los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Calviá, se ha puesto al frente y está intentando que ese perjuicio que ha perjudicado la empresa, que ha provocado la empresa a los vecinos, pues sea menos. Esperamos que no sean ya muchos los días que estemos sin la instalación de esos buzones y que lo antes posible podamos empezar a repartir entre los ciudadanos afectados esos buzones. Gracias, Mara. ¿Alguna pregunta, por favor? Hola a todos y todas. Yo como vecina de Calviá, como madre usuaria de los servicios deportivos, pertenezco a un club deportivo de Calviá, mis hijos van al colegio en el municipio. Yo sí creo que Calviá se está moviendo, sí que es verdad lo que dice el señor alcalde, que queda todavía mucho por hacer, pero yo sí como vecina sí que veo que se están moviendo las cosas. Pero sí que os quería pedir que se fuera un poquito más cuidadoso o riguroso a la hora de hacer muchas cosas. Por ejemplo, a la hora de asfaltar las calles, como se ha asfaltado un tramo de la rotonda del Molino hasta la primera rotonda delante de la casa de los Nigorra, por ahí, se formaba un charco de agua brutal, ¿no? Entonces, eso se ha asfaltado, pero el problema continúa. Es decir, si intentamos mejorar toda la zona, si vemos que no funciona, hay que volver a hacerlo hasta que se quite el problema. Eso es un foco peligroso, porque además es un trozo que va los autobuses del colegio, vamos todos a trabajar, es una zona que pasamos todos y cualquier frenazo es muy fácil que haga agua planning. Solamente os pediría eso, que cualquier cosa que haga, que se fuera más riguroso. Y hay que, si no ha salido bien, hay que volver a hacerlo otra vez, cueste lo que cueste, para que la cosa se arregle. Gracias. Gracias, Rosa, por las palabras de que Calviá se mueve, que es lo que mantenemos siempre. Y bueno, es verdad que ese asfaltado que se produjo en Santa Ponsa desde la rotonda de acceso hasta prácticamente Vía de la Cruz, eso es una recepción que hemos hecho de esa vía que era del Consejo Insular y que nos la ha dado asfaltada. Que lo haya hecho esta otra administración no quiere decir que no sea culpa nuestra o suya, es igual. Lo que necesitamos es que la ejecución sea lo mejor posible. Pero también he de decir que si detectamos algún problema intentaremos subsanarlo, pero también hemos tenido
desgraciadamente, unas avenidas de lluvias también muy importantes, ¿no? Y a veces las pluviales de nuestro municipio no desaguan como toca, porque necesitamos también un trabajo que no se ve y que no se ha hecho en los últimos años y que es muy necesario. No hemos hablado aquí de las obras de pluviales que tenemos, por ejemplo, en Santa Ponsa, en la zona justamente de Jaume I hacia Las Malgras, que está previsto iniciar pronto, o en la zona alta de Ramón de Moncada, o creo también que también hay una zona de pluviales importantes en El Toro y en otras zonas del municipio. Ni tampoco hemos hablado, por ejemplo, de la necesidad de obras de esas que no se ven, pero que son básicas cuando se estropean, como es la impulsión de aguas grises, ¿no? Que hemos tenido problemas en Santa Ponsa, a la que vamos a dedicar, Calviá 2000 va a dedicar prácticamente 1 millón de euros este año para poderlo remodelar. Es decir, hay muchas cosas que hacer, efectivamente, muchísimas. Vamos intentando hacerlas pues por prioridades y urgencias, pero tomamos nota, Rosa. Pregunta allí en el pasillo. Buenas, mi nombre es José Muñoz, de Santa Ponsa. Primero, dar la enhorabuena a ustedes por este acto y sobre todo a la oposición que ha venido y los que no han venido, pues mala suerte. Yo quería decir que la imagen al turismo en la playa. Nosotros, yo detecto en Santa Ponsa un problema en la playa, en la Pinada, y es que hay una invasión de patos tremenda. Alrededor de 1521, propongamos. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento ante eso? Porque la verdad es que la imagen es patética. De patos, nunca mejor dicho. Entonces, quería saber qué podría hacer el ayuntamiento, porque... Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, son algunos menos de los que has dicho, es cierto que hay patos. 1000 arriba, 1000 abajo. Es cierto que las aves generalmente suelen... es otra cosa. Suelen aparecer donde encuentran un clima. En Santa Ponsa se nota que se han encontrado cómodos y están por aquí. Hasta ahora... parece ser que no han causado gran problema y por tanto, es decir, aparecen más como una nota de naturaleza que otra cuestión, pero de todas formas, si se detecta que hay un problema a través de medio ambiente, miraremos de ver qué se puede solucionar. Pero lo que hemos recibido son felicitaciones porque la gente se hace foto con ellos, es decir, se nota que no coincidimos en el tema. Gracias. Pregunta allí en el centro. Buenas tardes, mi nombre soy Juan Carrasco de Galasó. Lo primero es un agradecimiento al ayuntamiento por haber recuperado este acto de rendición de cuenta y sobre todo también agradecer a los concejales que se han dignado en estar aquí con nosotros y también por permitirnos participar a todos los ciudadanos de aquí de Calviá. Y luego una pregunta también. Hay una calle en Santa Ponsa que es la que está paralela a la guardería, al lado izquierdo, que siempre, por el tema que ha comentado aquí el señor este de Santa Ponsa, siempre que llueve se inunda. Yo por allí tengo que pasar porque tengo que llevar a mi mujer al trabajo, al Delfín Playa, y ahí yo no sé si el ayuntamiento lo tiene en cuenta, porque es que se inunda permanentemente. Y nada más. Gracias. He comentado antes las actuaciones en pluviales que estamos ejecutando en Santa Ponsa y se van a ejecutar, y otras, como esta, la dificultad que entrañan. Esta zona tiene un nivel freático inmediato. Prácticamente no tienes margen para ejecutar una pluvial y llevar el agua hacia el torrente del Tacume, que sería su cauce natural. Se ha estudiado muchas veces, y no de esta legislatura, yo creo que ya me han dicho técnicos que en muchas legislaturas anteriores se ha intentado alguna actuación. Seguiremos viendo qué es lo que se puede hacer y cómo se puede mejorar, pero tiene una dificultad importante, importante. Es la naturaleza de la maravilla de nuestras zonas, pero también a veces las dificultades de haber ocupado estas maravillosas zonas
pues para nuestro disfrute, ¿no? A veces la naturaleza nos pasa también estas facturas. Tenemos una pregunta allí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. Soy Gael Tius, soy de Costa de la Calma y soy orientadora del IES Calvià y voy a pecar de cansina. Os voy a hacer exactamente la misma pregunta que os hice en la rendición de cuentas del mes de noviembre. Se la hice a Nati, ahora no la veo porque está justo detrás de la cámara. Hola, Nati. O al alcalde o a quien me quiera contestar. Bueno, ya sabéis que mi preocupación es la educación y son los jóvenes y, por tanto, repito la pregunta. Hace ya muchos meses que se aprobó en pleno por unanimidad la implantación de programas de integración socioeducativa. Sé que se han hecho movimientos en ese sentido. Y en noviembre, Nati, me dijiste que, bueno, pues que estabais en ello y que la cosa se estaba firmando y que estábamos a punto de arrancar. Y te vuelvo a plantear, sí, lo recuerdo y está grabado, ten cuidado porque todo se recupera. Y entonces mi pregunta es, ¿qué avances hemos hecho? Estamos ahora a marzo. Yo estoy en contacto con los institutos, como tú, obviamente, y me dicen que muchas noticias no hay. Entonces, me gustaría saber en qué punto están y cuándo tenéis previsto que esto pueda arrancar. Estamos hablando ya del curso que viene, estamos hablando del siguiente. Es decir, ¿tenemos realmente posibilidades de que esto arranque o no? Nada más. Gracias. Hola, Gael. Lo primero, miedo no me da. Y pueden grabar lo que quieran porque vamos siguiendo el ritmo y la cosa es no parar. A veces se tarda más en llegar, pero la cuestión es no parar y no paramos. Efectivamente va, como tantas otras cosas, más lento de lo que nos gustaría, pero tú sabes que el PISE no depende solo de nosotros, sino también de los acuerdos a los que lleguemos con Consellería. Y por eso las cosas van más lentas de lo que nos gustaría. Pero sí tenemos la intención de que para el curso que viene esté en marcha. No te voy a decir fechas anteriores porque te mentiría y es algo en lo que ahí sí que será difícil que me veáis mintiendo. Pero sí tenemos la propuesta firme de que para el curso que viene arranque con el PISE instaurado. Pero ya te digo, no depende solo de nosotros. No lo dejamos parado. Desde el IMEP seguimos trabajando en acuerdos con Consellería en estos temas. Pero cuando no depende solo de uno, los plazos se pueden ver alargados. Pero ya te digo, la propuesta es que para el próximo curso esté en marcha. Sí, me sap greu, amb aquest tema... Des d'Esquerra Oberta vàrem estar a punt de plantejar una nova moció el mes de gener. No la vàrem moure tenint en compte que la moció que va presentar en aquest cas el regidor de Ciutadans, no, va ser en Carles, va presentar una moció instant a un plan PISE, se va modificar la moció a realitzar programes d'inserció per no fer concretament els PISE, si es considerava que era millor un altre, i vàrem fer unes gestions des d'Esquerra Oberta. Mos consta que hi ha el pressupost preparat, mos consta que està el conveni preparat i mos consta que estan pendents que l'Ajuntament de Calvià doni els ús. Si a mi m'han enganat, no ho sé, en tot cas, me consta que des de Conselleria hi havia des de l'equip tècnic un conveni preparat i està aturat. No és que s'hagi dit no ho farem, sinó que espera. Això és el que m'han dit a mi. Potser m'han mentit, però és el que m'han dit a mi. I és veritat que és una conversa que jo tenia pendent de tenir amb Nati, perquè clar, si és cert que de Conselleria està plantejat i hi ha un pressupost reservat, Pentura podríem donar ja els ús. Me sap greu perquè era un tema que hagués volgut xerrar primer per Pentura amb la regidora, però com que ha hagut la pregunta, ja ho trasllat així. No sé qui t'ha donat la informació exacta de que nosaltres ho tenim aturat, però des de luego no te l'ha donat bé. No és veure que ho tinguem aturat, és veure que hi ha coses que llimar i que hi ha coses que arribar i ajustar, però en cap cas està aturat des de l'Ajuntament de Calvià, això t'ho puc dir jo, aquí i ara. Gràcies. Y además me gustaría añadir que además hemos sido compañeros, Gael, muchos años en el instituto. Estos programas de intervención socioeducativa, no, tú sabes, como yo, que se programan pero se inician con un curso escolar, porque es la mejor manera de hacerlos, porque hay un proceso previo de detección de los alumnos que los necesitan, porque hay una programación previa, es decir, no se puede decir empiezo en febrero, no tiene demasiada lógica. Entonces, necesitamos eso sí, seguir trabajando con la Consellería para que el curso que viene, como ha dicho la Teniente de Alcalde, podamos disfrutar de nuevo, y desde luego por el Ayuntamiento no va a quedar.
no va a quedar porque seguimos apostando en temas educativos, como ahora, pues con una nueva iniciativa desde el Ayuntamiento del programa de tutoría entre iguales, a la que se han apuntado todos los institutos y colegios, y que creo que va a ser un municipio que va a apostar por esa tutorización entre iguales entre los alumnos de los centros, desde la formación, iniciativa municipal. Seguiremos teniendo iniciativas de educación y vamos a intentar que la consejería, junto con nosotros, pero por nosotros no quedará. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Me de costar? Bueno, ante todo, decir gracias por hacer el evento este y darnos la oportunidad de poder expresar nuestra opinión con respecto al tema del sector comercio. Tengo que decir a Isabel, gracias, a Carlos, gracias, a Alfonso, gracias, Rafa Sedano, gracias por mencionar al pequeño comercio. De verdad que he de aprovechar para decir, si me lo permite, moderadora, es de que nosotros tenemos problemas porque somos un sector muy débil, que trabajamos solamente 4 o 5 meses, igual que multitud de pequeños trabajadores que tienen padecer el problema de la desestacionalización. Pero nosotros tenemos un problema añadido, y voy a ser muy breve en decir que tenemos una nueva burbuja urbanística que nos ha metido el gobierno de Carlos Delgado con la Ley General Turística, que en los nuevos hoteles que estamos reformándose se están haciendo grandes centros comerciales. Eso para nosotros es un hándicap tremendo y un golpe tremendo para nosotros. Y nosotros estamos abandonados y somos los que lloramos permanentemente porque tenemos nuestros problemas. Así como respetamos todo lo que se hace de política social, que es muy importante y que nosotros también lo celebramos, nosotros necesitamos de las ayudas, la sensibilidad de ustedes y la mención que ha hecho el alcalde y concretamente el señor Serra sacando el programa de que el PSOE cumple. Yo les quiero recordar que yo fui de stay en el Hotel Global hace 2 años, en plena campaña, le dije, Carlos, ahora mismo lo apunto a ese programa, me encanta, pero tengo que ejercer casi siempre que subo al ayuntamiento una energía tremenda, que gracias a Rafa Sedano y a Alfonso, que lo han dicho, que tenemos que emplearnos con un coraje tremendo para hacernos notar y hacernos oír, porque yo, por desgracia, no soy hotelero. El hotelero tiene un don, tiene un poder que es de manifiesto y no quiero yo decir que sea quien es. Luego quiero decir también que empecéis a plantear en el plan general próximo de hacer zonas saturadas. No se puede crear más oferta. Nos vamos a matar entre uno y el otro. Hay unas guerras comerciales tremendas. No se puede crecer más. Y de ahí paso a decir que tenemos un cáncer. Que en la legislación, en plena campaña, se ha hablado mucho, mucho, mucho de que se iba a regular. Y cuando menos, limitar el todo incluido. El todo incluido es un cáncer. Pero un cáncer como lo dice la palabra. Los clientes salen exprimidos de los hoteles. Súper exprimidos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hacer muchas, muchas horas y tirarnos a veces al barro para poder trabajar y mantener nuestros pequeños establecimientos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. En primer lugar, si no me llamas Carlos, mejor, porque me estás recordando a un antiguo alcalde del que creo que nuestro programa se aleja bastante. Pero efectivamente yo creo que has dicho Carlos Delgado porque es el muñidor, de alguna manera, de esta ley turística que nos está haciendo daño. Pero a todos. Y esta ley turística que, por ejemplo, podía permitir y ha permitido muchas reformas de hoteles, este ayuntamiento ha trabajado intensamente para que estas reformas de los hoteles respondan también al interés general, velando por la legalidad y por los derechos que tienen los promotores, que les aportaba esta adicional 4 de la ley turística. Te pongo un ejemplo muy sencillo, lo digo porque el sector hotelero también a veces tiene las quejas de cómo pueden tratar con la administración municipal, simplemente porque hemos velado siempre por el interés general. Te pongo un ejemplo cercano. El proyecto del Hotel Jamaica respondía a la ley turística del señor Delgado. 8 plantas, un mazacote en la avenida Magaluf. El trabajo político, cuando viene el señor Escarrer al despacho de alcaldía y podemos trabajar con él y decirle, no responde al interés general, tenéis que mejorar esta visión
Y afortunadamente he de decir que lo entendieron y ahora el proyecto de Jamaica creo que va a ser un gran proyecto para Magaluf, porque ha cambiado por completo. Nos está pasando igual con la política para intentar convencer al gobierno de la regulación del todo incluido, que lo llevábamos en nuestro programa y que lo he dicho desde la primera reunión que tuve con el consejero de turismo y que sigo diciendo. Me consta que es el siguiente paso. Hemos tenido la ley de impuestos sostenibles, de turismo sostenible, y hemos tenido ahora el tema del alquiler turístico. Pero yo espero que pronto, además también de bueno, algunas correcciones en lo que es la aplicación de la adicional 4 para impedir un crecimiento desmedido también de algunos hoteles, pues que se les permitía, donde el plan general habla de 3 alturas o 4 alturas, cuando ellos ya tenían 6, se les permitía 2 más, se les permitía 8. Eso también se ha frenado desde el gobierno. Entonces ha habido otros temas. A nosotros nos surge también el todo incluido, no me cabe ninguna duda, porque sabes como yo, Pepe, que el modelo por el que nosotros apostamos es que el alojamiento sea un gran alojamiento de calidad, que el comercio sea un gran comercio de calidad y que el ocio sea un gran ocio de calidad y cada uno lo suyo. No estábamos de acuerdo, lo combatimos con poco éxito con esta ley que permite al hotel hacer todo tipo de actividad económica. Pero las leyes están y nosotros intentamos jugar con las cartas que nos dan. Apostamos y seguimos apostando y desde luego atendemos igual a cualquier ciudadano de Calviá, sea trabajador de hostelería, profesor, comerciante u hotelero. Ahora, sí, a nosotros desde Roberta, la verdad que el tema del comercio, el tema del pequeño comercio, es un tema que nos viene preocupando muchísimo. Es más, nosotros, como la mayoría de la gente sabe, nosotros apoyamos los presupuestos de este año porque se incluyeron una serie de partidas que nosotros habíamos pedido, entre las que había una cantidad de dinero para hacer un estudio sobre la situación del comercio en Calviá. Es verdad lo que dice el alcalde respecto del conseller de turismo, que se ha empezado por la ecotasa, se intenta regular el alquiler turístico, que por cierto, la semana que viene el conseller a un acto aquí a Calviá y podremos hablar con él y exponerle todas estas cuestiones. La verdad que lo del todo incluido es un mal muy, muy grande y que habría que intentar regularizarlo. Nosotros estamos convencidos que hay que apostar por el comercio, por un buen comercio, como decía el alcalde, pero que hay que ir de la mano de los comerciantes. No se pueden emprender ningún tipo de medidas directamente ni desde el municipio ni desde otro órgano si no se va con el comerciante trabajando codo a codo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta al fondo. Sí, bones tardes a tots i gràcies per aquesta iniciativa d'acostar i de que tinguem per primera vegada en els regidors aquí a Palma Nova, no? Moltes gràcies a l'equip de govern i a Esquerra Oberta. Jo sí que me crida l'atenció que no puguin venir tots els regidors. Me sap molt de greu perquè ells representen a molta de gent, a molt de veïnats, i segurament les cadires buides que hi ha aquí són seguidors seus. No? I clar, és important que hi siguem tots per poder donar resposta a tots aquests dubtes, a totes aquestes incerteses, i pens que és molt trist que passi això. També és molt trist perquè ells, com sabeu, tenen un sou per ser regidors a l'oposició. És a dir, els regidors que governen fan feina cada dia, però els regidors que estan a l'oposició tenen un sou. És fantàstic això, no? T'has un mes a compte de ser regidor a l'oposició, tenir la teva feina privada i que després te donguin, a més, un dos més per simplement estar un dijous de cada mes en el pla, no? A més que són bastants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i després veig que en falta un de Ciudadanos també. Aquí José Ignacio González consta que cobra 20.000 euros, no sé,
Però bueno, res, jo el que vos volia dir és que nosaltres a Palma Nova el que mos passa és que mos sentim un poquet desplaçats, perquè avui, per exemple, no s'ha xerrat en cap moment de Palma Nova. I pensam que si nosaltres tinguéssim, ja sé que ara el que diré sonarà una borrada, però si nosaltres tinguéssim un ajuntament propi, tots els d'aquí xerraríem de Palma Nova. Ja sé que això és impossible tenir-ho, però sí que jo m'agradaria fer una proposta, i és que poguessin tenir una coordinació de Palma Nova. Per exemple, poder tenir una reunió en trimestrals o semestrals amb el petit comerç, en els veïnats, en les escoles, amb els hotelers, amb els regidors, amb la policia, amb la gent gran, amb els joves, amb l'Iglesi. És a dir, no haver de ser tan difícil arribar a l'Ajuntament. És a dir, jo, per exemple, m'acosta moltíssim arribar a l'Ajuntament. I per ahir que només mos expliquen coses quan hi ha la campanya electoral, no? Aleshores, simplement era dir un poquet això, no? Que bueno, que mos agradaria que a Palma Nova mos tractassin igual de bé com, per exemple, a Bendinat, que té menys població però que té un institut, o com a Calvià Vila, que té menys població però que té una residència per la gent gran, o com Peguera, que té menys població que nosaltres però té un casal, o com Sant Ferrer, que té menys població però que té un pavelló de l'institut i també té un mòdul esportiu. És a dir, tot això nosaltres no ho tenim, no ho tenim cap d'aquestes instal·lacions i mos han de desplaçar. Quan nosaltres pensam que Palma Nova i el seu, diríem, tots els protagonistes que generen riquesa aporten moltíssim a Calvià, però que després pareix que tot això no torna. No sé si jo som l'únic que ho pensa, però jo crec que Palma Nova aporta molt a Calvià. I en canvi, ara tenim, gràcies a Paquita, tenim a l'intercanviador i a la fi tenim una petita delegació, no? Ja tocava, però és vera que dona aquesta impressió, no? Que Palma Nova està un poquet desatesa. Jo no sé si ho compartiu o no, però això me dona aquesta impressió, que aportam molt i mos costa molt tenir el retorn d'aquest esforç que feim, eh? Bueno, gràcies i que facem una activitat d'aquestes més aviat. Gràcies, Joan. Bé, com has dit, tu saps que tens contacte directe amb la regidora de zona de Palma Nova, Son Caliu, que Paquita, que me consta que té fil directe de mails, de telefonades, i que per tant estem com a ajuntament, estem donant resposta als veïnats que estan preocupats per la seva zona. Però clar, nosaltres també, com a ajuntament, el que fem és intentar tenir un concepte de municipi, una globalitat de municipi. Hi ha un puesto d'un municipi, hi ha una llar, hi ha un puesto d'un municipi, hi ha una sala Palma Nova, hi ha un centre de serveis socials, hi ha un puesto del municipi, hi ha un pavelló esportiu, i a l'altre puesto del municipi hi ha un centre nou de serveis municipals darrere de Madib, l'antic intercanviador. Tenim, jo penso que una cura ben important de les zones turístiques, i Palma Nova és un bon exemple d'ella perquè té un passeig marítim preciós i jo penso que molt ben tractat. Per tant, nosaltres intentem tenir activitat i cuidado amb tot el municipi, per igual. I n'hi ha puestos que tenen uns serveis i n'hi ha d'altres que tenen uns altres, però aquí tenim dotació d'escola, d'escoleta, dotació esportiva molt propera a la zona de Palma Nova Magaluf, i per tant jo crec que el municipi està compensat. I el que sí que lluitar nosaltres és des del punt de vista de l'equitat, que tothom tingui la mateixa possibilitat de gaudir d'uns serveis municipals de qualitat. I aquí sí que estem nosaltres fent les intervencions i les inversions necessàries, eh? Però jo crec que Palma Nova és una zona extraordinària per viure. Gràcies, Joan. Veig que amb el teu agraïment a Ciutadans no li tens molta empatia, perquè ni fins i tot jo no m'has donat les gràcies. En primer lloc, aquest senyor que havia de seure aquí, jo considero del Partit Popular, que tothom ho sàpiga, perquè les garres del Partit Popular no comencen a principi de legislatura, ja comencen en campanya oferint acords per als quals s'expulsa gent. Jo per això he perdut molt de privilegis, que la gent ho sàpiga, i encara així ho tornaria a fer.
El que has dit de Palma Nova, jo aquí, si ho sap tothom, jo visc aquí, cruçant el carrer, i no estic d'acord. Jo considero que precisament aquí a Palma Nova tindríem que estar molt agraïts perquè precisament tenim un desenvolupador aquí, tenim un centre mèdic, tenim dos col·legis, tenim la pista de futbol o el camp de rugby d'Estoro, tenim piscina municipals, tenim el passeig marítim, tenim les platges, tenim un port. Per tant, crec que precisament som un dels municipis que, com has dit, Calvià Vila que té, jo crec que Calvià Vila necessiten molta més ajuda perquè precisament la dificultat de pujar a dalt, on es cap d'allà, que està molt més abandonat, necessita molt més ajuda que nosaltres, que aquí a Palma Nova. Per tant, jo considero que certes parts de Calvià sí que s'ha invertit molt, se'ls ha ajudat molt i ara necessitem, jo considero, que hi ha altres parts del municipi que tenim que apostar més fort per ells perquè precisament no han estat durant molt d'anys oblidats. Gràcies. Sí, sí, me permets. No vull que apareixi un atac en Carles perquè crec que ha estat un error d'utilització de paraula, però sí que crec que s'ha de xerrar en propietat i no som privilegi, el que has perdut són drets en tot cas, perquè regidors, els càrrecs polítics no han de tenir privilegis, han de tenir drets per poder exercir la feina. Els càrrecs d'aquí al Vià, tots els regidors tenen una remuneració, estiguin a l'equip de govern o estiguin a l'oposició en aquest sentit. Com sabreu, xer per a regidors d'Esquerra Oberta, a nosaltres se mos va oferir estar a l'equip de govern, se mos va plantejar, l'opció d'Esquerra Oberta va ser s'ha de quedar a l'oposició perquè entenem que el posicionament donava molta més llibertat en aquests regidors, la ideologia que representam, en els ciutadans que ens donen suport, ens dona una capacitat de maniobra, per dir-ho d'alguna manera, de major. És cert que després tenim una indemnització econòmica molt menor que si estàssim a l'equip de govern, no, res a dir, però que quedi molt clar, que molt menor que si estàssim a l'equip de govern, i sí que és cert que un moment donat el ciutadà ha de plantejar-se, no pot, ha de plantejar-se què se fa amb aquest temps. En l'Ajuntament se poden, després hi ha grups que ho poden fer i grups que no, però se poden demanar documentació, se poden dur a terme les reunions, que de fet la companya Manresa ha dit les 10 o 12 que deu haver trobat més interessants de les que ha fet. Hi ha una tasca darrere. Jo no diré com ha plantejat el Batlle, que no es fa res més el grup popular. Sí que és cert que en un moment donat el grup popular va plantejar que no se le ve mucho por la calle, en el meu cas, per exemple, clar, jo li vaig plantejar, pot ser també de tant en tant, pot passar per l'Ajuntament a demanar alguna documentació. Bueno, vull dir, els regidors, crec que alguns dels regidors del Partit Popular que sí que estan més en el dia a dia duent a terme les tasques, no molts, perquè si te fixes després a l'hora de plantejar les mocions, que podeu mirar per streaming, sempre són els dos o tres mateixos els que xerren, sempre són els dos o tres mateixos que duen a terme la tasca. Bueno, és un debat llarg, però vaja, sí que en el nostre cas, com que has fet el plantejament, crec que seria de coberts o no respondre. En el nostre plantejament vàrem optar per quedar a l'oposició. Sí que és cert que tenim una indemnització. En el nostre cas hem optat per no fer feina a altres bandes. En el meu cas sí que, per exemple, jo estic ara 7 hores setmanals a una escola perquè no puc estar 4 anys fora a cotitzar. Però en el meu cas estic, per exemple, 7 hores. És legítim, és legal, cadascú farà el que trobi. Jo explico el posicionament d'Esquerra Oberta i en aquest cas és el meu personal. Palma Nova, bueno, és plantejable, troc que s'hauria de debatre, com a mínim si hi ha un sector de ciutadans que ho reclama, bueno, per què no tenir unes festes de Palma Nova, Palma Nova, que tu mateix ho has reivindicat reiteradament. Bueno, troc que és una cosa que l'equip de govern en aquest sentit hauria d'atendre com a mínim la demanda. Però vaja, sí que tot el suport, com a mínim, a veure cap on se pot dirigir la tasca respecte a Palma Nova. I un darrer detall, perdoneu que m'enredi. Descentralitzar no és deslocalitzar. És cert que s'ha obert un centre de serveis aquí a Palma Nova.
La moció que vàrem presentar el mes de març de l'any passat, nosaltres ja plantejàvem, vàrem dir concretament aquesta proposta, probablement ja estaven en ell o seguit de govern, en tot cas és el que s'ha fet, però nosaltres plantejàvem descentralitzar, no deslocalitzar. I ara s'ha deslocalitzat. I aquí el Via Vila, ara, un ciutat de Calvià, ha de baixar aquí per dur terme segons quines tasques. O si vas a pagar alguna taxa, o si has d'anar a dur algun paper a urbanisme, a l'Ajuntament, i, no, i per lo que sigui te falta un paper, has de baixar a pagar la taxa i tornar a pujar. O cercar el paper per poder anar a pagar el banc. Bueno, descentralitzar no és deslocalitzar. Està molt bé això que s'ha fet. Nosaltres hi donem ple suport, si no, no haguéssim presentat a la moció del mes de març de l'any passat. Però vaja, sí que són temes que... És un tema que anava a plantejar abans i se m'ha quedat en el tintero, que diuen. Bueno, Joan, crec que no, sí. Jo també te volia respondre a l'al·lusió que has fet, bueno, de que els regidors que estan a l'oposició també cobren una indemnització, com t'ha explicat en Rafel. Pues sí, evident, molt de nosaltres teníem una feina anterior, en el meu cas fa 30 anys que estic fent la mateixa feina, no l'he deixada mentre pugui compatibilitzar les dues coses. Referent a la feina que feien com a regidors, això és com a tots els sectors i tots els àmbits. Aquí hi va la responsabilitat de cada un. Però és vera, com bé te deia Rafael, que moltes vegades ens podràs trobar a les hores baixes, els que feim una feina de matí, dins l'Ajuntament. I moltes vegades fins a avançades hores. Jo moltes vegades el policia que està de guàrdia a la porta m'ha hagut de dir a les 9 he de tancar. O sigui, ben que dic que, i no, no t'estic dient en primera persona, però moltes vegades m'he cruzat amb diversos companys també ja. O sigui, que és una defensa de dir, bueno, no només és el dia d'esplà, també és vera que n'hi ha que només hi van el dia d'esplà i, a més, sense saber preparar res perquè ni siquiera els hi toca xerrar. Però no és el cas general, com a tots els sectors. No? I respecte a focalitzar millores a Palma Nova, no només a Palma Nova, sinó tots els nuclis de Calvià s'han de dinamitzar i s'han de millorar tot el que se pugui. Però no comparant uns nuclis amb els altres, sinó impulsar totes les millores que se puguin a tots els nuclis. I nosaltres, des de luego, estem per això. Gràcies. Bé, hi ha qualque pregunta nova? Vale. Hi ha gent que ha demanat, que ja ha xerrat, que teniu temps per fer una segona pregunta, però abans m'agradaria fer unes preguntes escrites que ens han fet arribar. Vale? Després teniu torn de paraula en aquell costat i aquest senyor. La primera pregunta seria, ¿cuántos hoteles han subido de nivel y dónde están? ¿Cuántos se han preparado para el invierno? ¿Y cuántos tienen medidas de ahorro energético? Bueno, las reformas que se están haciendo en los establecimientos hoteleros en su totalidad están poniendo servicios para poder estar abierto no en invierno sino todo el año, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Había hoteles que no disponían. La planta hotelera aproximadamente en Calviá se ha remozado en un 50% y en la mayoría de los casos son establecimientos que han subido de categoría. El más, digamos, el que va a abrir dentro de poco, pues es un hotel que estábamos aquí en Palma Nova y va a ser el primer hotel de 5 estrellas que se va a abrir en Palma Nova, pero el año pasado se abrió otro que era 3 estrellas, el Fergus, que ha pasado a 4 estrellas, están en obras lo que era el Hotel Delfín, que puede ser comercializada con la marca Sense, y también pasa a 4 estrellas, y aprovecho para una información, es decir, tenemos el Hotel Torrenova, que tenía una dificultad por dos empresarios, y se ha resuelto, y por tanto también están redactando un proyecto de remodelación, también van a subir de categoría, y si llegan a tiempo con el proyecto de ejecución de las obras, volverá a abrir las puertas probablemente para la temporada del año que viene. Por tanto, la planta hotelera en general se está modernizando y además están prolongando la temporada, como bien antes decía el alcalde, es decir, para este invierno se prevé que va a haber más hoteles abiertos de los que había en 2016 y así de manera frecuente. En este momento pues tenemos zonas
que más del 50 o el 70% de la planta torera está abierta, y otras que abrían en mayo y que están abiertas en este momento. Por tanto, eso al mismo tiempo hace que la dinámica en el conjunto de las zonas mejore y, por ejemplo, mejore el comercio. Es decir, si hay clientes, pues los comerciantes también tienen la oportunidad de poder abrir antes, y de aquí el impulso para que esta oferta también mejore. Sí, dar un par de datos que recuerdo ahora. Recordarás que manejábamos los datos de la Asociación Hotelera de Palma Nueva Magaluf en su rueda de prensa, y hablábamos que en los últimos 3 años en la zona de Palma Nueva Magaluf, 3-4 años contando este invierno, vamos a pasar de un aproximadamente un 32-33% de plazas de 4 estrellas y un 53-54% de plazas de 3 estrellas, justamente a invertirlo, a un 30 y 32% de plazas de 3 estrellas y a más de un 50% de plazas de 4 estrellas. Es un dato muy importante porque, junto con los hoteles que todos podemos tener en mente, que ha comentado el teniente alcalde en Santa Ponsa o en Paguera, que han iniciado reformas, el propio Villamil, el propio Coronado, en fin, todos esos hoteles que están haciendo reformas y mejorando, de hecho están aumentando la calidad. Lo que necesitamos es, efectivamente, que se incremente esta calidad, pero que incrementen también el tiempo de apertura y, por lo tanto, el tiempo de trabajo. Respecto a las medidas de ahorro energético, ¿tienen noticia de alguna que nos pregunta esta persona también, o le contestamos más tarde por escrito? Sí, en el tema del ahorro energético, en estos momentos no tiene mucho éxito. Todos ustedes saben que desde el Gobierno de la Nación se ha puesto en marcha el denominado impuesto al sol, y por tanto, es decir, los hoteles en conjunto suelen tener placas solares para agua caliente y demás, pero no estamos en el mejor momento. Lo que sí están haciendo estos establecimientos es mejorar el sistema de iluminación que ponen para reducir el consumo, y por tanto, es decir, en todas las reformas que se hacen se están implantando sistemas, o bien por sistema de iluminación LED u otros, que hacen que se consuma menos electricidad. Pero en cuanto a la política que había hasta hace poco, hasta de 5 años, de favorecer las placas solares y demás, en este momento está en retroceso, porque con la nueva política que se ha implantado del Partido Popular, pues no es muy rentable invertir en estos términos. Gracias. La segunda pregunta escrita que tenemos es: ¿qué se va a hacer en referente a lo que es la ciudad amiga de la infancia? ¿Qué hay previsto para en este campo? Ahora sí. Es otro de los proyectos que más ilusión nos hace desde Bienestar Social en esta legislatura. Y es uno de los que, precisamente por tratarlos con más cuidado y por quererlos hacer mejor, no los iniciamos enseguida. Como sabéis, Bienestar Social, bueno, y si no lo sabéis os lo explico, se ha sometido a una reestructuración y fue uno de los proyectos que, aunque siguen en marcha, sí han quedado un poco latentes, pero no nos hemos puesto a ejecutarlo. Ese sí que es verdad que estaba más parado, y estamos de enhorabuena porque con los proyectos fantásticos que el IFOC ha puesto en marcha, hemos tenido la suerte de que contamos con un psicólogo que nos va a ayudar en esto, en un trabajador social, y ahora sí se le va a dar un impulso. De hecho, es que ahora va a sonar una vez más lo de que estamos trabajando en ello, pero es verdad, justamente por ahí está Ana Pérez, nuestra directora general, y tenemos una reunión marcada ya para que él nos explique un poquito los pasos que ha empezado a dar en esto, con lo cual no me da miedo que se grabe. Va a empezar con fuerza, además, porque hay una persona que se va a dedicar a ello junto con nuestra técnica, Cristina Gamundí, que se van a poner codo con codo a trabajar en esto, porque nuestro objetivo es que en 2018 podamos pasar la prueba a la que nos someten para ser ciudad amiga de la infancia, y estamos seguros de que la vamos a superar, y además con nota. Gracias. Muy bien. Pues ahora, como tenemos algo de tiempo, la idea sería darle la palabra a una persona que ya ha hablado, pero quiere volver a plantear una pregunta.
Juanma, si le puedes pasar el micro, por favor. Sí, mi segunda pregunta era, yo he pasado por el parking público que hay al lado de las palmeras, de las viviendas en Magaluf, y he visto que hay cargas de punto verde para coches eléctricos. Mi pregunta es si tiene intención el ayuntamiento de poner más puntos por lo que es el municipio. Sí, sí, efectivamente. Es decir, estos son los primeros puntos que se han puesto, pero tenemos previsto en este mismo presupuesto de este año de incrementar esos puntos. Y lógicamente, si tuviéramos una presión ciudadana porque todos compramos más coches eléctricos, haríamos lo posible para acelerarlo, pero lamentablemente en este momento el parque de coches que tenemos, de coches eléctricos, no es muy amplio. Pero sí, se van a poner más puntos, sí, está previsto en el presupuesto. Creo que hubo una moción de pleno, no sé si fue Esquerra Berta, que efectivamente nos instaba a esto y asumimos y presupuestamos. Creo que hay 40.000 euros en este presupuesto para la instalación de este tipo de puntos de recarga. Creo que es así. Sí, 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 me permet. Gràcies al senyor Valda per comentar-ho. El mes d'octubre ja vam traslladar una moció, però com hi havia algun regidor que va dir si esperau pot ser ho aprovarem per unanimitat el proper mes, la vàrem retirar en favor d'aprovar per unanimitat el mes de novembre la instal·lació de més punts de càrrega de vehicles elèctrics i a més ho vàrem traslladar com a demanda per al pressupost, perquè en el pressupost que nosaltres havíem vist primer no era i vàrem demanar que figurés. Per tant, un agraïment que es va ho hagi comentat. Sí que a la segona moció vàrem traslladar també una proposta d'en Fernando, si se puede, una moció per diguem, posicionar el municipi contra l'impost del sol, que abans comentava el senyor regidor d'urbanisme, una moció que se va aprovar, no per unanimitat, però que és de celebrar. I sí que, respecte a el que ha dit abans, remarcar que el Partit Popular i Ciutadans, la setmana passada, o aquests dies, han fet que no se pugui tractar a ple, perquè des de la mesa del Congrés Espanyol no han permès que se tramités una proposta per eliminar l'impost del sol. I crec que és una cosa que val la pena deixar clar. No sé si Ciutadans va votar a favor o se va abstenir de la moció, però sí que és una cosa que val la pena que quedi constància, perquè no mos despistem. Que en campanya electoral Ciutadans prometia eliminar l'impost del sol i a la mesa del Parlament espanyol del Congrés va votar amb el PP que no se tramités. L'argument és que la Constitució no permet que aprovar iniciatives que modifiquin substancialment el tema econòmic, però el pressupost. Però vaja, era tramitar el debat o no. Després no s'aprova perquè no se pot per llei, però s'hagués pogut debatre com a mínim. Gràcies per el monòleg, senyor Sedano. En primer lugar, os voy a explicar un poco. Lo del veto es una competencia que establece la Constitución y solo la tiene el gobierno. Por lo tanto, tenemos obviamente unos equipos, unos partidos políticos aquí que les da mucha rabia que las reformas las estén llevando a cabo otro partido y claro, se inventan estas cosas, ¿no? De que Ciudadanos pone vetos. No, Ciudadanos no pone vetos porque no puede, la Constitución no le da esa potestad. Luego, respecto, como veo que la rendición de cuentas últimamente está tirando más a colgarse medallas, a veces en la política actual se presentan mociones sobre cosas que están haciendo y precisamente sobre los cargadores eléctricos, si tenéis Google, me gustaría que pusierais en buscar el plan Movea 2014, aprobado por el gobierno balear, que es exactamente lo que decía la moción de Esquerra Berta. Por lo tanto, aquí, señor Sedano, a vegades hauria de pensar esas cosas que digo. Gracias. Uh,
Qualque pregunta més? Qualque pregunta més en transport públic? Idò, moltíssimes gràcies per assistir i per participar de manera tan activa i mos veiem la pròxima vegada. Gràcies a vosaltres també.